aquí públicamente te pido una disculpa. Que te quiero mucho. ¿Cómo dicen? Mójate. Entras de mi ventana. Ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Las estrellas! ¡Cálmate, perra! Ahí se sale en la tele y sí, anda siendo el oso. Te lo dejo, babo. ¡No, ya! Yo me la, o sea, imagínate. Yo me la, cuando el chamaco se roca, no es un deporte, practíquenlo con el llanto de coladera. ¡Bravo! Programazo hoy. Oigan, cállense, ¿por qué me dejaste aquí sola? Me siento sola, estoy triste, preocupada. ¡Pau! ¡Pau! Todos los que no les guste, ¡pau! Está increíble. La verdad, yo tenía muchos años de no ver a Fernando Carrillo y está increíble, está muy chistoso. ¡Pau! ¡Muy cabrón! ¡Pau! Está muy chistoso. No, no, sí, no soy Fernando Carrillo. El trap, no soy Fernando Carrillo. Haz el trap. No, pues es que está cabrón. Oye, es que me acaba de mandar. Ahí está muy fácil. La reina del internet y ya me salí. No me, vas a seguir y voy a llegar al primer millón. Y ¡pau! ¡Pau! Sandra Arbizu, los amo a mis colorcitos. Aquí van tus 20 pesitos para unos totis. ¡Pau! Pues para mi cafecito, mana. Miren, les voy a decir. Yo ya les dije que si no, ahorita se los dije o no, si para diciembre no estamos en el millón de suscriptores, tanto en el Facebook como en el YouTube, se llamaba Saga, ¿eh? Ya estuvo bueno. Porque están muy buenos y todo, que sí, que no, y nadie le da a compartir. Y siempre somos la Sandra Arbizu. Pollo mi y yo, o sea, no. Y Rome de, ya está desaparecida. No, ya. ¿Por qué le dicen así a Coque Muñiz? No entiendo. ¿Cómo? Diet Coke Muñiz le dicen. ¿Por? Ah, ¿porque está gordi? No, porque hizo la vasectomía, ¿no? ¿Se hizo? Ay, no sé tanto. No, por eso le dicen que es un... No, ya, es en serio. Si no llegamos al millón... No me meto en la vida de las personas. No, oigan, no me meto en la vida de las personas, pero ¿qué tal le dije a Carrillo ayer? Por eso, ¿tú eres activo o pasivo? Oíste, te faltó. ¿Pero por qué todo el mundo traía ahí la onda de que es gay? Decía, ¿no? Es que ya todos, no, o sea, ya todos dicen que son gays. No, pues él es bastante viejero, ¿no? ¿O qué? Yo también estoy súper cabreada, ¿eh? Estoy súper cabreada, ya no los aguanto. Alguien dice, pero otra vez el de Alora. Ya, bueno. Exacto, aquí me la proponen diario, diario. Yo soy la que tengo un poco que decir, bueno, dale aire, ¿no? Dale aire. Pero ya tiene un buen rato que no viene, ¿no? Desde enero. Entonces, ¿qué hablan? Ya, estoy harta. Y no estoy en el... Quedan 3 minutos en su sala. No. Sí, para decirlo menos. Más o menos así estamos, mi Adela. Estás increíble. Está increíble el Fernando Carrillo. Es que me mandó su... ¡Pau! Le voy a decir que me mande un pau. Sí. Para grabarlo en la... Mándame, grábame un voice note con el pow. Lo vamos a poner aquí. Para la audioteca de Yemen. Alejandra Medina y yo también. Tú también estás harta, Ale. Yo también estoy harta, Ale. No, no hay o sea, nada les acomoda. Nada, verdaderamente. Nada. Nada, 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 nada. Aquí estamos haciendo unos esfuerzos. Y luego... Pues sí, la neta, sí. La licra no deja la ventilación que le llaman. ¡Aj! Ahí andaba. ¿Cómo? ¿De cuáles usas? No, no, me lo hicieron usar del Rayo de Jalisco. Por eso, pero...
Pero, ¿no usas pegaditos boxers? Sí, pero de algodón para que respire. Ah, ¿de qué son? ¿De licra? Esos del Rider Cali, de máscara. De ¿Te suda ahí o qué? No, no sé. Y raspa el cuerpo. Sí, para... Es cosa sensible y cosa hermosa. Ay, ay, ay. Los cupones de la gente, que el AMLO. Que el AMLO, que los besos, que el calor, Ya, espérense, que ya nos grabó. Espérense. Mi bella Adela. Es que le dio mucho gusto. Compartir contigo y con tu equipo maravilloso. Espero que sea la primera de muchas visitas a tu set estupendo de la saga Life. ¡Pam! ¡Pam! Está muy chistas. Peo. ¿Qué me mandaron? Azul y verde. Azul y verde, permítanme, azul y verde. Alejandra Medina, ya dije, digo, y yo también, siempre presente. Ah, tú también, mi Ale, tú también siempre presente, mi Ale. Ed MR, Adela, deberías hacer un programa LGBTT. ¿Otro? ¿Otro? O sea, no manches. No. El de ayer estuvo increíble con estas niñas. Estuvo bien LGBTTY y T y punto y coma. ¿Saben qué? La neta, qué talentosas chavas, ¿eh? Pero. Que no son chavas más que una. Los otros van de niño, dijeron, ¿no? Sí. Sí. O sea, no se visten de mujer. Ella sí. La Gloria sí. Pero muy talentoso, la verdad. Ed García, Quique, Pepe, Teo y Escándala. Espérate, al maratón todos van a ir. Exacto. Todos van a ir. Todos van a ir, mi Ed. Todos. Julieta Peña, gracias, Julietita, por tu aportación. Ya sabes que si quieres aportar solamente puede ser por el YouTube y es a través del Super Chat que permanentemente está ahí en nuestras transmisiones. Tú te vas al signito de pesos, vas para allá, le peo, le peo y te pones de colores y te pintas de colores, una cosa muy bonita. Este carrillo está increíble, ya me mandó 27,000. Ay, te ves irritadito, le voy a poner. Ay, estás irritadito de ahí. Se cree. No, es que se hizo un tatú aquí y yo creo que se lo acababan de hacer, entonces le sale rojito. ¿Lo quieren ver? Nos llegó un amarillo de E. Contreras 65. ¿Hacia dónde? Lobo, ¿estás ahí? Saludos, Adela, muy excelentes programas, tu equipo siempre muy bien, abrazo a todos y que continúen los éxitos. Pues yo se los voy a decir, que si ustedes no se ponen bien, se acaba la saga, si no llegamos al millón. Hay un rojito rosa mexicano, es Ero. Saludos al equipo Saga. Un abrazo, mi querida Adela. Me encantan tus invitados de hoy. Estás increíble, Carrillo. Está increíble, Carrillo, la verdad. Está muy chistoso. Está dañadón, ¿no? Está afectadón. Pero, pues, ¿quién no? Pues, ¿quién no? Por eso nos cayó bien. Por eso, no quieren ver el programa porque los invitados ya habían estado antes. Neta, en buena onda, con todo respeto y de veras con mucha elegancia, pues no pierdan su tiempo. Yanni Sanco, la de las... Se pintó de amarillo, Yanni puso. Me encantan tus cacles, los quiero. Saludos a todos. Saludos. Mana, yo también los quise, por eso me los compré. Pero por eso necesito más aportación. Para que no ahora los aburran los zapatos. Exacto. No, maestros. Esos zapatos ya los vi. No, estos zapatos tienen como 3 años, ¿eh? Ah,
Lo pueden checar en las colecciones pasadas y verán que no estoy mintiendo. Luis Vix, Adela, felicita a los chicos de Detalles, Cositas y Así, que están celebrando 4 años con su marca. Y no hemos visto nada de Detalles, Cositas y Así, ni un detalle, ni una cosita, ni una así. Pero no importa, apoyamos el comercio local. Sí, señor, como de qué. Hoy yo vivo invitada de lujo con Álvaro. Ah, ¿la vieron? Yo me la encontré. Magda Rodríguez estuvo aquí, es la productora nueva de hoy y contó todo el chisme, todo el chismerío. Yo, la verdad, estaba en una junta. Y saliste gritando también. ¿Otra vez? ¿Qué grité ahora? Ya andábamos desnudo de pedo, pero dije, la jefa, yo, ah, bueno, está bien, pero eso se vio muy bien. No molestó nada. Quedó padre. ¿Pero qué grité? ¡Tetela! Hola, Adela, soy Fao Cardona, ya estoy presente para ver tu padrísimo programa. Saludos a ti y a tu equipo. Un favor grande, cuando llegues, va a invitar público en tu programa. ¿Me invitas? Por supuesto que sí, mi querido Fao. Adela, saludos desde Saltillo, no me pierdo el programa. Salúdenme atentamente, Jesús Treviño. Con mucho gusto. Hola. Es que esos son mensajes que nos mandan por el WhatsApp. Pongan el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp. Ay, díganle a Adela que la amo, dice, pero no dice quién. El superchat está activado y nuestro WhatsApp es el siguiente, que si me puse Botox, no me puse Botox, son mis mascarillas en Belé que estoy usando. A ver, pongan. Josué, ¿así tardas? ¡Ta madre! ¿Tardas tanto? Eso es un buen defecto. Nuestro WhatsApp 5514871801. Sí, pero ya que estás. Es un buen defecto. No, de aquí a que te pones, hijo. O sea, no manches. 5514871801. Humberto Herrejón, muchísimas gracias. Aquí el lobito te lo va a pasar a agradecer. Estamos haciendo una colecta para su próxima operación. Chío Barbeito, muchísimas gracias, mi Chío. ¡Ay, un naranja! Lía Tenorio, ya en serio, Adela, invítame, yo llevo botella, botana, flores, pero en backstage yo solo quiero ver en vivo el programa. Lía, mándanos un WhatsApp y ahora que invitemos público, con mucho gusto te vamos a invitar. 5514871801. Una bonita mecánica con Víctor. Exacto, con el Víctor. Paula Anel Herrera Marrón, muchas gracias, mi querida Paula Anel. A ver, déjenme ir al Facebook porque no he saludado a mi banda del Facebook. ¿Me permiten? Claro. Y pues aunque no, ¿quién manda aquí? Preocupada. Que invitemos a Talina Fernández, dice Anaí Duque. Roberto, tu ex, y ahora sí quieres ser amiga de AMLO, hipócrita. Pero escribió bien padre, hipócrita. Les digo cómo escribió. H-I-P-O-Q-U-I-T-R-A. Estuvo increíble. Raúl Camargo nos saluda desde Dallas, Texas. Betsaida Vidaña, saludos desde el puerto de Veracruz. Sebastián Rodríguez, Adela, mándame un saludo desde Aguascalientes, acompañado de un beso tronado como los de AMLO. Eres la mejor. Puso pen. Sob Nora, que ¿quién va a estar hoy? Va a estar Miguel Ángel Mancera. Y va a estar el Coque Muñiz. Y va a estar la guapa Celia Lora. Hilda López de la Riva, de la, si quieres voy para ser tu asistente y leer a los que siempre te seguimos. Mira qué linda, Hilda. Marta Eugenia Herrera, sí, porque ya no se da abasto las 200 operadoras. Marta Eugenia, Oli desde Cuernavaca. Sergio C. del Prado, Carlos Cruz Jaramillo, saludos, tú muy bien, deja que ladren los perros, muchas gracias. Norma Martínez, saludos a Adela y equipo. Saludos. Lupis Rosales, saludos a Adela. Ay, Jorge Palacios, muchas gracias, Jorge. Pues, no me hice nada más que las mascarillas, que puedes poner, por favor.
Porque la gente quiere comprar las mascarillas y si ustedes compran las mascarillas con el código Adela o Micha, les hacen el 50%, ¿no? ¿No es así? Pues ponle, hay que aprovechar a la Micha. Tienes que hablar al 55-1209-1260 de Dembélé y dices, quiero comprar las mascarillas de la Micha. Y ya con eso. María Remedios Carmona Varela, hola Adela, saludos y besos a todos. Gracias María querida que se pintó de azulito. Adriana Valdovinos, muchas gracias, que está chingón el programa. Misa Ortiz Sánchez, ¿podremos ver a las piernas, a las perras de noche en el maratón? Yo las invité ayer, ¿no? Se les comentó. ¡Oilo! 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 ¡Peo! Es peo. Es con el peo. Rosy Vilchis Torales, Adela, te admiro, mi hija, viendo Masha y el oso, yo viéndote a ti. ¡Bien, peo! Saludos desde Querétaro. Jorge Palacios desde Veracruz. Ceci Agustín, que saludemos a Ceci Agustín, muchachos. Hola, Ceci. ¿Qué pasó con Laurita? ¿Sí existe? Me tienen en ascuas. ¿Que sí? Yo conté todo el chisme ayer. Hay que ver el programa, maná. Todo completo. Todo completito. Dice Yoreli, Adela, tenía mucho que no te veía, pero ya estoy de... ¿Por? ¿Por qué, mi querida Yoreli, si los programas cada día son mejores? Eduardo Hernández, ¿qué se siente estar llegando a un segmento que no habrías llegado si te hubieras quedado en Televisa? Como emprendedor tiene su riesgo, pero de corazón te lo digo, vas muy bien, te mando un abrazo. Eduardo Hernández. Muy bien, Eduardo. Ahora mira, Eduardo, como cosa tuya, también métete al YouTube y métete al Super Chat, ¿no? O comparte. Oye, ¿por qué no hemos invitado a los que ganaron la academia? ¿Cuál? ¿La de policía? Sería bueno que viniera el negrito. ¿Que viniera qué? ¿Pero de esta última academia o de todas las generaciones? Son unos pasados todos, ¿eh? Mandan cada mensaje, son bien pasados. Mayra Lozano nos saluda desde Houston. Leticia Martínez, muchas gracias. Sergio Bastard dice, le quieren bajar la chamba al Víctor, alias El Pollo. ¡Órale! Que vayamos a Veracruz. Ya no está Duarte, pero está el amigo de AMLO. Es que necesitamos facilidades para ir a transmitir a los lugares, pues también. No es fácil, muchachos. Facilidades le hace no, dinero. Mancera, el novio de México. Bueno, no nada más de Adela. No, ya no. Ya nos dejó plantadas muchas veces, se porta mal. María Remedios Carmona Varela. Adela, invita a Gomita. Piden a Gomita. Que ya no tenemos a quién invitar, dice Mandín Saavedra. Si supieras. Tres días nomás. Nomás que hago un programa, a ver si. Por eso yo ya les dije la de la challenge, pero nadie le entró. Nadie le entró a la de la challenge. Vengan a la de la challenge, tomen el lugar de cualquiera de mi equipo y aguanten tres días. Y hagan. No. Sí, con un miércoles. Con un día de miércoles. Oye, no, Magda ya no hace el programa de amor, de pareja. Por favor, muchachos, vean Álvaro Cueva. Enamorándonos no lo hace ya Magda. Lo hizo en algún momento. Ahora se llevaron a Magda de Azteca a Televisa para hacer el programa hoy. A hoy. Pero hace como 7 meses de eso, ¿no? Sí, ya hace muchísimo. Y nos chismeó, bueno, Álvaro, de Atala, de la Legarreta. Ajá, con la Legarreta. ¿Cómo quedó con TV Azteca? Dijo cómo quedó con TV Azteca. Yo les digo que la vi porque yo salí a gritar como acostumbro. Y ella, entonces yo iba saliendo en Tetela. Y entonces
Ella venía saliendo del foro 14. Vamos numerados, ¿eh? Vamos del 1 al 14. Que invitemos a Abraham Sabludowski. No va a venir. Dice Dorelli Vicente Maldonado, para su edad se conserva mi Adela. Hombre, es un cumplido. Es un cumplido. Pues si me está haciendo un cumplido. Juan Carlos Razo Miranda. Gracias, Juan Carlitos, que se pintó de anaranjado. Bien, Juan Carlitos. Que si otra vez la loquita de la Lora. De hueva de la, que ya no hay pa' más, más, o sea, el, es lo que produce el país, es el Made in Mexico. Oigan, ¿qué onda con esa serie de Made in Mexico? ¿La viste? No. ¿No la viste? Vela. Me la han platicado, que vela. Está fatal. No es cierto, es mentira. Que cómo pueden sacar eso del país, que qué horror. Es otro México, también es otro México, que no quiera. Ay, sí, ay, sí. Y si yo lo quiero criticar, ¿qué? Ay, la verdad, este país no tiene socialites. Perdóname. Pero no, o sea, perdóname, o sea. Mira, la gente vale gorro. Lo que pasa es que no vale gorro. Lo bonito es cómo se ve la Ciudad de México. Se ve impresionantemente hermosa. Ay, pues perdóname, pero perdóname. Pero desde el Turibús se ve más padre. Nosotros hicimos un programa desde el Turibús que se veía bien padre. ¿A quién? A Shani. Que invitemos otra vez a Ninel Conde y a Yolanda. Hola, Sergio. Vaya. Mira, Sergio, ya te he insistido mucho que te pases al YouTube y hagas una aportación. Yo vi un rato lo de Álvaro Cueva y Magda, pero según esto que ella ya no estaba. Creo que sigue en el programa. Claro que sigue en el programa, dice Ariadna. Ah, dijo el Stanley. Que según él soltó, Álvaro que le toca a Región al rato. Mira, perdónenme, se me olvidó decirle de los cinco que nos vemos siempre, entre ellos está Aurelio Irineo, que siempre le apoquina la neta, y dice Aurelio Irineo Lara Mar, Adelita, tu formato es el mejor, entretenido y sin censura, es un lujo verte y contribuir con este proyecto, además de que eres toda una dama, muchísimas gracias mi querido Aurelio. Pero si no llegamos al millón de suscriptores en Facebook y en YouTube y en el Instagram, se acaba Saga. Y se les va a acabar el entretenimiento. No, por favor, sí. Necesitamos un millón en el Instagram Adela Micha y en la Saga, en el Facebook La Saga y Adela Micha. No, Adela, ay, ni me sigan a mí en Adela Micha, no sirvo para nada. Sirvan, sigan a La Saga. Y en YouTube, nuestro canal, lasaga.com, Saga Live, Saga Team, Saga Highlights, Saga Johnny Darks Pam, dice, hello, dijo la gelatina, por yellow, por yellow. Ay, cállense, Pam, se pintó de verde. Sí se ve que no tengo ganas de decirles qué ha pasado hoy, ¿verdad? En la vida. Pues, ¿qué creen que no quiero? Es que siempre es lo mismo. Que los fríos, que el agua. ¿Tú cómo te sientes en tu ciudad? La neta. ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes protegido? Tú y todos los internos. ¿Cómo te sientes de tu ciudad? Carmen Contreras, gracias, mi querida Carmen. ¿Cómo te sientes de tu ciudad? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes protegido? ¿Cómo te sientes en la Ciudad de México y en las distintas ciudades de esta hermosa República Mexicana que tiene unos lugares increíbles, pero ¿qué les digo? Porque resulta que el 74.9% de la población de 18 años, millennials, no, esos ya no son millennials, los de 18 son...
Zetas. Pero de 18 para arriba consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Y las ciudades con mayor percepción en cuanto a inseguridad son Ecatepec, por obvias razones. ¿En qué se basan? Sí, ¿en qué se basan? Todos los días son nota, ¿eh? Villahermosa, en Tabasco. Reynosa, en Tamaulipas. Cancún, Quintana Roo. Fresnillo y Tapachula. Qué pena Cancún, cara. Hombre, de ahí llega el dinero por el turismo. Está muy mal eso. Mira, Consuelo dice con enorme inseguridad. La Ciudad de México dice champiñón más inseguro que el altiplano. Israel Mondragón, de la fregada. Cada día más inseguridad, pobre México. Pero díganme de dónde son. ¡Ay, sí! Raúl Esquivel, me recomendaron muchísimo esta serie, Elite. ¿Ya la vieron? Que es española y que está buenísima. ¿Por qué no hacemos, por favor? Los de la academia jalan muchos suscriptores. No, yo ya, si no tenemos al millón ya. Hoy habrá... ¡Ay, Dios! Dice el Chucky. ¡Ay, Chucky, te pusiste bien, Chucky! En Monterrey estamos muy de la chingada, Puebla está horrible, me siento a toda madre, dice Felipe Salcedo, cuando prendo la saga. ¡Qué bonito! Mérida, muy seguro, sí, claro, Mérida es una ciudad, la ciudad más segura. Muchas gracias, Marichu. Sague, Jara, Guadalajara de mal en portadas, hasta paseamos trailers con muertos a pasearse. Toluca de lo más inseguro, Morelos del nabo, miedo cuando subes al pecero. Hilda López dice, yo la estoy viendo. Con mucho miedo en el Estado de México, Isabel Roar. Julio González, Aguascalientes, ya más peligroso. Yanin Jardines del Pedregal está seguro, dice Fercho. Isaac San, hola, hola Isaquito. En Morelos hay muchos muertos cada día. Mucha inseguridad en el Metro Tacuba. Sí, Elite está muy buena, más la actuación de Dana Paola. Buenísima la Miss de España, dice Jesús Jiménez. ¿Por qué dicen que qué onda con la pantera rosa? ¿Yo o qué? Si no traigo nada rosa. Daniel Barajas, muchas gracias. Aplaudan porque nos están poniendo en poquito, pero nos están metiendo en el superchat. El otro día estaba yo pensando, ¿ustedes tienen alcancía? Yo tengo mi cochino. Yo también. ¿Tú? ¿Quién tiene cochino? ¿Qué? ¿Qué? Espérate una semanita que no haya agua. Una semana todos vamos a tener cochinos. Sí, exacto. Sí, no va a haber agua. Y ahora ya no le podemos reclamar. Ya nada, te libró. Nada, te libraste. Oigan, pues ya está todo mal. ¿Ya estás conectado? No. Híjoles, Mancera. ¡Ay! ¿Nos trajiste pan de muerto? Como siempre, jefa. ¿Pan del dead? Ay, pero es por Adela. Y unos bizquetitos así como para el frío. Yo creo que el lunes ya te lo mando. ¿Sí? Vaya, qué bueno, somos 30. Les voy a mandar aquí a todos. Por favor, que se vea algo del bisqueterío Obregón. Que si eres mi esposo, mi amante o novio. Todo. No, ya no es nada, ya no. Ya te cambié. ¿Sí viste mis besos? ¿Pero por quién? ¿No viste mis besos que me di? ¿Cuándo? ¡Ayer! Ah. ¡Bravo! Hasta que se me... Hola, Renécito, ¿cómo estás? Hola, bien. Bien. Ah, mira, vienes por el mes, Rosa. Sí.
Sí, siéntate junto a mí porque se puede poner. ¿Qué te ¿A dónde lo metiste? ¿Qué hiciste? Me lo rompí. ¿Haciendo? ¿Qué andaba haciendo, eh? Con una tablita. O sea. De karate. Con los niños, ya sabes, siempre. ¿Qué? ¿Qué? Juegan, pues juegan con las tablas y. Con la del 3. Ahí fue. Exacto. Un movimiento. Ándale, la quebradora pero y el tirabuzón. No me di cuenta y fueron los dos, ¿eh? Este no puedo enseñarlo mucho así, pero así. Este todavía se ve inflamado. Como decían mis hijos de chiquitos, el dedo de la grosería. Se ve inflamado, ¿no? Mira. Ah, sí está inflamadito. ¿Y te duele? Pues no los puedo doblar todavía. Ahí ve, hasta ahí. O sea, estuvo duro. Estuvo duro. Estuvo duro. Estuvo fuerte. Oye, ¿qué onda, Mancera? Tú muy mal. El agua, ¿verdad? Todo mal, Mancera. Oye, me pues quedaste es que... mal, me cancelaste 20 veces. Ramsés que... Gutiérrez dice, hola, Adela, me encanta ver tu canal, está súper padrísimo. Mándame una felicitación ya que estoy de aniversario, cumplo 27 meses con mi increíble esposo. ¿Tienes novia? ¿Tú qué tienes? Yo tengo... O sea, tengo a ti. Ah, no, ya. Yo ya ¿verdad? Me fui a besuquear con otro. ¿Que no ¿Con me quién? Viste? ¿Pero por qué se besaron? A ver, pon las imágenes para pon que... Las imágenes, pon las imágenes, pon las imágenes. No, te voy a enseñar el que hicimos aquí, que está increíble, increíble. Esperen, ¿se esperan? Por favor, ¿se esperan que le voy a enseñar a mi novio Mancera por quién lo he cambiado? Espera, espera. Ah, está bien. Beso, abrazo. ¿Esa me la estás cantando? Él me la está cantando a mí. Me dio el avión, Mancera. Lamento, recuerdo, pero yo no la recuerdo. Qué triste. No, te dio un buen abrazo. Y ¿cómo? Beso. Me agarró aquí, mira. Ahí está, mira. Me dijo que me quiere mucho. Qué bueno. ¿Tú le crees? Sí. Pues se lo está diciendo ahí. Pues sí, ¿verdad? Como, ¿por qué será que no? Alejandra Medina, en Uruapan tenemos toque de queda no oficial desde las 10:30 de la noche. Es una tristeza vivir con tanto miedo. Uruapan, tengo tíos en Uruapan, Michoacán. Le mandamos muchos saludos allá. Acabamos de estar en Morelia. ¿De qué? ¿El fin de semana o ya estoy hecha bolas? El viernes. El viernes. Estuvimos transmitiendo ahí por lo de los pueblos mágicos. Ahí luego inauguraron la carretera Jiquilpan-Zaguayo. Mi mamá era de Jiquilpan y luego vivió en Zaguayo. ¿Qué pasa? Estamos organizando. Ahí está, mira. Te traje tu tequilita. Mira, mira, mira en pantalla grande. Pero son de es agua. Mira cómo me da besos. Mira. Si sí, ya lo vi. ¡Celos! ¡Míralo bien! ¡Míralo! Yo te voy a traer ¡oilo! Uno. ¡Oilo! Porque me lo dio bien tronado. Yo te voy a traer uno con... ¿Con quién? Ya confiesa con quién andas. Te voy a traer uno. Ah, ya, ¿con quién andas, Mancera? No, pues es que yo te voy a traer uno también. Enséñamelo ahí en el WhatsApp. Mira, te traje nuestro tequila favorito. Porque no te hagas que no tomas tequila, ¿eh? Tequila. Doble diamante. Este es buen tequila. Óyeme. ¿Qué muy te voy a dar tequila. Cualquier cosa? Dobel, pues, muy bueno. Porque además es compuesto de reposados, añejos y extrañejos. Este es el especial, el diamante. El plata. Ajá. O sea, es que cuando tú ves un tequila plata, y aquí debe estar, ahí ahora está. Verás, tiene 35 grados. O sea, es diferente del tequila blanco, porque el blanco debe tener de 40 para arriba. Ah. Y el plata siempre tiene hacia abajo. Por eso dices que es más suavecito, ¿no? Es suavecito, no da cruda. ¡Ay, Mancera! Gracias, muchas gracias. Vámonos, yo que pensé que solo sabía de panes. Por eso luego dije, es que es blanco. No, no es blanco, es plata. Y además ve qué bonitas copas te traje porque no eres cualquier invitado. Oye, qué bonitas, de veras. Yo sí te atiendo bien. Son diferentes a las que tenemos en la casa, ¿no? Sí, muy distintas porque aquí solo nos alcanzó para dos, Mancera. Sí, sí. Pues importa, pues. La verdad. A compartirnos son unas, con todos. Ya sabes, unas muy carísimas, sí. Pero yo dije, pues, viene estas el sí jefe están, Mancera. Sí se pero ya no eres jefe de nada. Ah, pues bueno, no. De tu bancada esa. ¿Cuántos la que son? Quedó. ¿La que quedó? ¿Cuántos son? Bien poquitos. ¿Cuántos, senador? Cinco. ¡Ay!
caben en media selfie. Pero hay muchos que tienen cinco, hay varios así. Caben en media selfie. Está, digamos que ahora está como, fíjate, atendiendo al principio de que deben ser fracciones, está fraccionadito todo. Fracción, 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 fracción. Hasta que todo Morena se arrasó con todo. Morena tiene como un latifundio ahí en el Senado. Yo estoy además rodeado porque aquí están senadores, senadoras de Morena. De este lado está Ricardo Monreal, de Morena. Atrás está una senadora de Morena. ¿Pero cómo está el ambiente? Bien. La neta. Neta, 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 a ver, muy bien. Necesitamos el reporte desde ahí. Neta, bien. O sea, la relación hasta ahora. Bueno, todavía no hemos entrado a los debates que seguramente van a ser como pues más de jaloneo. Bueno, pero la onda sido... sí, el ambiente se siente pesado bien. No. La verdad es que ha transcurrido bastante bien. Yo creo que pues se han seguido, digamos, las buenas costumbres. Han estado interesantes los debates. ¿Y se han apoyado? Oye, yo presenté una iniciativa de extinción de dominio y la apoyó Morena. Presentamos la iniciativa de salario mínimo, la apoyó Morena. Entonces, y la de armas, que tú ya la tuya desistió, vas a apoyar la de ellos, ¿no? Pues es que lo que pasa es que yo mandé la de armas, que es reforma a la ley, pero ellos presentaron una reforma que es a la Constitución. Ah, pues está más chida. Pues está más fuerte. Está más chida. Entonces dijimos, pues de aquí soy. Claro. De aquí me agarro. Ok, ok. Y claro que la vamos a apoyar, porque ahí ya vuelves delito grave desde la Constitución. La otra tenía que ver con la ley. Pero tanto que nos decían que no y que no. Y ahora sí. Y ahora ya la vieron. Sírvenos el tequila, ¿o también quieres que lo sirva yo? Ah, pero ya está. ¡Ay, ya! ¡Todo! Parece el limoncito, la sal y ah, todo. Ah, no, no pidas tanto. Ese tequila se toma así. Para que sepa bueno. Denise Belmont, yo ayudo a Adela, me encanta tu programa. Mónica Flores se pintó de amarillito, muchas gracias. La Pollo Milán en San Luis Potosí está del carajo. Diario hay ejecutados. Jesús Alejandro, viendo la saga y haciendo la tarea con mis hijos, felicidades por tu gran programa. Y tú cancelándome 20 veces. Oye, mañana vamos a presentar una iniciativa. Y tú cancelándome 20 ahorita veces. Hablando de este tema. ¿De qué? Mañana vamos a presentar una... Híjole, no la traje, la debí haber traído. Una iniciativa para combatir las armas réplica. Ah. Porque están asaltando con armas réplica o de juguete, pues. O de juguete. Pero lo que sucede es que cuando llegan con el juez, entonces el juez considera que no hay violencia porque es un arma de juguete. O sea, que no es un arma verdadera. No. Cuando empezamos a hacer muchísimo ruido con esto... Ahora los criterios están divididos. Algunos jueces consideran que sí, otros que no. Entonces mañana vamos a presentar una iniciativa donde lo que vamos a decir es cualquier caso de arma réplica debe de ser considerado como un robo agravado. Pues claro. Porque tenemos, por ejemplo, uno en donde se sube un tipo con el arma réplica a un camión de transporte público, asalta a todos los del camión, lo detienen y lo dejan libre. ¿Y qué fue lo que le impusieron como medida cautelar? Que no se suba a la ruta. No. Pues quién lo mandó supervisando para que no se suba. Y quedó libre. Este sistema de justicia, ¿qué vamos a hacer? Se tienen que hacer estos ajustes. Doctor Mancera, porque ya no eres jefe. Esta reforma que están planteando de delitos graves a la Constitución me parece buena. Esta que vamos a presentar mañana para las armas réplicas, lo vamos a presentar al Código Nacional para que lo que dijeron de San Luis, para que todos esos casos, gente que la... detengan y que esté utilizando este tipo de armas, pues a la cárcel. Aquí en la Ciudad de México, aquí tuvimos una salida de más de 15,000 personas de prisión. Sí. Bueno, entonces, lo hablamos un montón de veces. Lo hablamos varias veces. Que es justamente pero ya, por el sistema de pero ahora sí, como justicia dicen por ahí, penal. Estoy viendo la luz al final del túnel. Tampoco sigue la luz. Ahí está, sigue mira, la luz. Saluda. No te detengas, síguela. Ahí está la luz al final. Pero ¿por qué la ves? ¿Dónde porque la ves? Yo la estoy pensando en estos temas. Ojalá. Lo del agua no. ¿Lo del agua? No. Tú tienes la culpa. Pero yo, toda yo la presenté culpa. Un punto de... Pues vamos a seguir tomando. Sí, francamente. Ya nos cae mejor desde que ya no es jefe vas de gobierno. ¿Cómo me va a ir con esto? Te van a bueno, decir pero de... ya estamos ahorita ay, fuera es que los senadores no horario. Toman. Ay, es que no. ¡Oilo! Solo sea por la saga. Exacto, todo sea por la saga. Salud, muchachos.
Dime qué tal está. Ay, 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 ay. Bueno, la verdad está re bueno. Hay que ver a los ojos cuando dice uno. Ok, saludos. Vamos otra vez, porque si no son 7 años, yo ya llevo 14. ¡No! Con ese problema, ¿qué pasa? Qué problemita, ¿verdad? Hay que vernos a los ojos, sí. Está prodigiaco el tequila. Sí, la verdad, el tequila es una cosa... Empieza increíble. Como el agua de que la si verdad. Soy la amante de Mancera, quisiera yo, pero no. Y ahora ya quisieras tú, porque ya no me sirves. Pues además ya vi que estás bien conectada. ¡Ah, verdad! ¿Qué tal? Está bien. No, sí te supiste cómo estuvo, ¿no? Te lo encontraste. Me lo encontré, sí. Porque yo fui a Durango. Aeropuerto. Ah, en el aeropuerto. Fui a entrevistar a Plácido Domingo. Lo entrevisté el día antes. Te paso, ¿verdad? No, hombre, qué cosa señorón. De hombre, de señorón, de artista con todas sus letras. Sí. Pero se nos hizo tarde, entonces ya no llegamos al avión de regreso en la noche, entonces pernoctamos, la pernocta fue en Durango. Uh-huh. Entonces fuimos al avión al vuelo de la mañana. Yo ya sabía que Andrés iba a estar de visita en Durango. Y ya entonces yo pregunté, ¿y Andrés ya está en Durango? Perdón, el presidente electo. Y me dijeron, no ha llegado, que llega a las 11. Y dije, ah, chinga, seguro va a llegar en el vuelo en el que yo me voy. Claro. Y entonces, como llevo tras él 6 años y cachito, para que me dé una entrevista, pues dije, de aquí soy, ¿no? Y te salió a todo ver. Estuvo increíble, la verdad. Pero ya ves que él no da entrevistas, da besitos. Pero se vio espontáneo, además se vio padre. Se vio bien padre. Es que te sale. Entonces, lo de dar besitos, sí. Él me los dio a mí, ¿eh? Pero además, yo ayer dije que... Ah, mira, dame un beso. Ah, bien. ¿Por qué? Bien. Porque ¿qué tal los que te...? Dame un beso. Nada más ponen el besito. No. Hay que dar el besito bien. ¿Cómo? Así, miren, les voy a enseñar con... Eso, una cosa elegante. No lo agarró. Oye, ¿sí sabes que viene Celia Lora? ¿La viene? Sí. Qué buena onda. ¿Qué? Qué buena onda, ¿verdad? Les voy a platicar una anécdota cuando... Bueno, vaya. Para empezar, la clavaste en la cárcel. Oh, salud. ¡Ay! Perdón, no podía dejarlo pasar. Tú eras el procurator. Sí, es cierto. Ah, entonces cuenta la anécdota antes pues de que mira, venga. Resulta que un día nos invitan al concierto, era el concierto de Marc Anthony con Alejandro Fernández, si no mal recuerdo, ahí en el Foro Sol. Y entonces ya llegamos, nos acomodan, etcétera. Encontramos a varios amigos. Todavía no empezaba el concierto y de repente... que sí, que no, y escucho que de la parte, la fila de atrás, eran sillas que habían puesto ahí en el Foro Sol, de repente alguien me dice, hola Mancera, y así, volteo y veo una muchacha muy guapa, un vestido así muy sexy, muy guapa, con un joven. Sí, sí, con... Y le digo, no, con un joven. Sí, se veía no, sexy. Pero también está. Y le digo, hola, la verdad, de primeras, no. O sea, a primera vista no identifiqué, pero luego caí cuenta y era ella. Acababa de ser lo que tú dices. O sea, tenía poquititito. Y dije, ¡saco! Yo esperaba que me reclamara o me dijera algo. ¡Pam! Y me dijo, ¿cómo estás? Hola, bien, qué gusto saludarte. ¡Ay, qué gusto verte aquí en el concierto! Pues son gajes del oficio. Pues la sí, verdad son es gajes que... del oficio. Pero sí, después la volví a ver porque... Te echaste un palomazo con los Lora, ¿no? Cantaste, ¿no? ¿Qué es un palomazo? No, es que hay que decirlo rápido. Ah, te echaste un palomazo. ¡Eso! ¡Eso! Sí, no, porque ya ves que lo te inventan cada cosa. No, okay. Mira, fue con Alex, precisamente cantamos la de Las piedras rodando se encuentran sin sí, número. Sí, las piedras.
Esa me gusta. Y con él inauguramos un mural y luego anunciamos el mural donde iba a estar el tema del Tri. Hubo un boleto del metro del Tri. Padre, ¿eh? La verdad es que con Alex nos llevamos muy bien. Inauguramos el busto de Alejandro, de Alex Lora, que está en el... Salud. Qué bueno que tienen esto aquí, ¿eh? Qué bueno que tienen el agüita esta. Es una agüita tranquilizadora ante cualquier cosa. Pues, ¿qué te digo? Está bueno el... Inauguraron el... Develamos el busto. Ajá. Y esa noche estuvo padre porque era como de bohemia. Fue el del Maestro Manzanero, el de Alex Lora, ¿quién más? Ah, bueno, pues hoy se va a armar, se va a armar, se va a poner bueno. ¿Qué va a haber o qué? Va a bohemia. ¿A poco? Sí. ¿Quién va a cantar? Tú. Pues la vez pasada estaba... ¿Quién te tocó? Aquí, La Lorena. No, la última vez estaba Caló. ¡Ah, Caló! Sí, cierto. Estaba llegando Caló y les dije la canción que no se acordaban ellos. ¡Sí, no manches! ¿Me acordaba más yo? No, ¿sabes? Bueno. ¿Tú te acuerdas la del primer millón? Muy buenas las de Caló, ¿no? Vinieron, sí, Caló. Muy buenas las... Vacilos. La de Caraluna, vinieron. Sí, Caraluna. Esas pues, son de tu epoquilla, ¿no? Sí. No, yo creo que yo a veces me acuerdo de algunas canciones que digo en la torre, man. Amor de estudiante, ¿te acuerdas? Amor de estudiante. Mi primera. No, digas ya. No hay que decir. Termina. No hay que... Qué guapo está Mancera. Leo Dan. Imagínate. Leo, bueno, Dan. Mi papá, ¿sabes cuál cantaba mucho? La de Mi Amigo el Puma. Eres que ya traía mi una amigo el Puma. Sandro de América. Claro, Sandro de América. Mi amigo el Puma. A ver, ¿quién cantaba la de... ¿Cómo era esa de... Hoy quiero dibujarte con mis manos. A ver, ¿quién? Bueno, ¿quién? ¿Quién? Ahorita te digo, tiene que ver con esto. Dicen que se nota que me quiero echar un palo. Ya la agarró. Cayó el 20. ¡Pum! Con el Mancera. No quiero. Ahorita vamos a cantar. Ah, yo creí que nos íbamos pues a echar eso, un palo. Eso. No, ya no quiero contigo. Ya no quiero más. Ya no quiero. Y luego dicen que eres un ratero. Mira, se valen todas las opiniones. Pues aquí estamos. Aquí estamos. ¿Pero te robaste algo? Su corazón, no. Espero. No, ya no, lo tengo de regreso. Digo, no espero que me digas, sí, me robé. ¿No? Pero... Tu corazón, espero. Pero fuiste honesto, Mancera, la neta. Pues mira, yo siempre... Todo el mundo hizo business. Yo presenté mi 3 de 3 siempre, después fue 4 de 4, declaraciones patrimoniales. Te puedo decir que soy de los pocos que hicimos control de confianza, porque como procurador tuve que hacer control de confianza. Mm. Claro. Desde que fuiste procurador con Mancera. Así es. Así con es. Ebrard. Oye, es. Ebrard te va a tirar mala onda, ¿no? Este gobierno que no te va a querer. Mira, no te va a quiso. Cada quien es libre de hacer lo que... Lo que crea, pues, lo que quiera. ¿Pero por qué? ¿Tú le estuviste tira y tira mala onda a Ebrard? Yo nunca, la verdad, nunca lo he ni mencionado. ¿Hubo algo en su contra legal? Nunca. ¿No, verdad? Pues que yo me acuerde, no. No. ¿Pero y la línea? 12. No, bueno, esa la tuvimos que reparar y ahí están los libros y ahí está todo lo que se hizo. Y se va a tener que seguir dándole un mantenimiento... que es un mantenimiento mucho más especializado que las demás líneas. Dicen que me besuqué con el peje, que deberías de estar muy enojado. Que si es de tu época la de Qué alegre va María. Qué alegre va María. ¿Quién camina, crees que vino María el River. Otro día? ¿Sí o no, Imelda María Miller. Imelda Miller. Imelda. Los de la OTI. Mira, tan guapo. Ay, Lisette. ¿Traes novia o no? Lizette. Luego también hubo los rumores que tenías otras preferencias, ¿no?
Siempre dicen eso. ¿Y? ¿Sabes que cuando tuve el problema? Sal perdón. Del closet. Ya sa- que salga hoy aquí del closet. Oye, cuando tuve la bronca esta del corazón. Como al salir yo del hospital, levanté la mano así. Entonces dijeron, claro que no le hicieron eso que él dijo. Porque una cirugía corazón abierto. Pues, ¿cómo crees que va a mover así el brazo si te abren el esternón? Y entonces dijeron que me había, que había entrado a hacerme una liposucción. No es cierto. Un restiradón, liposucción, qué sé cuántas cosas. Pero no, sí fue corazón abierto. No, pues sí, sí nos consta y se puso bien malito. Sí, sí. Estábamos, la verdad, yo te quería mucho en ese entonces. ¿Estabas triste? Estaba yo muy triste. ¿Te consta? Hubiera sido viuda, joven y bella. Y con la Ana. Con dueña del bisquet de Obregón. Pues ¡hombre! Mínimo. Oye, pero a ver, dime. Si todo está bien el ambiente en el Senado y crees que vayan a pasar cosas padres. Yo creo que sí. Importantes. Pues vamos a coincidir. Mira, vamos a coincidir en salario mínimo. Vamos a coincidir en extinción de dominio. Vamos a coincidir en todo lo que se tenga que hacer para mejorar. Por ejemplo, hay una iniciativa que presentaron senadores y senadoras de Morena que tiene que ver con que el Seguro Social le dé atención a la gente de la comunidad LGBTTI y Q. Es LGBTTI y Q. ¿Qué es Q? Es que ya. Queer. Es cuando es... me acaban de explicar ese, ¿eh? Sí, ¿cuál mejor es? Aquí, mejor que nos explique. Sí, explíquenos, nos porque luego nos han dicho. De lo, pero... que yo, de lo que a mí me explicaron es como un tema donde ya la parte del tema sexual es como indiferente, pues. Ah, ok. O sea, okay. Es algo que ya no importa. Ok. No es si A o B. Ya. Yeah. Ya no importa. Ok. Y esa iniciativa a mí me parece muy importante porque... está habiendo un tramo de discriminación ahí. Nosotros la vamos a apoyar, estamos respaldando esta propuesta de Morena. Yo creo que vamos a encontrar coincidencias, debe de haber una agenda común en donde incluso todas las demás fuerzas políticas vamos a coincidir. Ahora, ¿no los ves en plan de, pues ya ganamos todo y pues no los necesitamos? Bueno, ellos obviamente saben lo que tienen, pues el capital el político número, está cañón. Pero hace falta también, porque ha sido su discurso durante mucho tiempo, pues legitimar. Entonces hay cosas que yo creo que conviene que salgan por consenso. Mira, nosotros estamos, por ejemplo, a mí me toca participar en la Junta de Coordinación Política, y podrían salir varios temas por mayoría, pero hasta hoy hemos buscado que sea consenso y que salga todo así, que porque todos estamos bien, de acuerdo. Claro. Oye, el agua, ¿qué onda con el agua en esta ciudad? Mira, o sea, no va a ser solo esta ciudad, va a ser el Estado de México también. El 30% de agua que llega a la Ciudad de México viene por el sistema Cuzamala. A mí me tocó que comenzaran a hacer la tercera línea del Cuzamala. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando le den mantenimiento, puedan cerrar y pueda quedar una línea, que es esta línea como pues permanente, y no se quede sin agua la ciudad, como ahora va a suceder. Pero o sea, a mí me tocó que empezaran agua, estos no, trabajos. Manche. Hubo una vez tuvieron que poner una Y, que es precisamente para conectar dos de los tubos, que fueron 90 horas que nos quedamos sin agua en la ciudad, 100% de cierre. Esta ocasión va a ser más pesado porque tienen pensado 96 horas, pero a esas 96 horas... 96 horas, 100%. 100%, pero le tienes que agregar el tiempo de llenado de tanques. Exactamente. Y eso no tarda menos de 24 a 34 horas. O sea, van a ser horas. De 4 a 5 horas. Van a de días, de 4 no, a... días seguros ya vas a tener 5, pero pueden ser 6. ¿Qué hacemos? O sea, a ver, pero déjenme decirles un poco. En nuestro jugo. El 100% de cierre, o sea, el 100% de dependencia de Cuzamala son 4 las alcaldías. Es Miguel Hidalgo, es Álvaro Obregón, Coajimalpa y Cuauhtémoc. Esas sí son 100% dependencia de Cuzamala. ¿Las otras? Otras 9 son parcialmente dependientes de Cuzamala. Y las que están totalmente al sur,
no dependen de Cutzamarca. Oye, y que es probable que ya no se llame CDMX. Es que te da tristeza. Pues ¿o mira, te da igual o qué? No sé si vieron, no puedo hacer aquí comerciales, ¿verdad? Pero a lo sí, mejor no sí. No pasa nada, a lo mejor no se entra una lanita. Hay unas hamburguesas en los Estados Unidos que no lo de por chocantería, pero a mí me gustan esas hamburguesas que se llaman Shack and Shack, algo así. Ah, son las mejores. Shake Shack. Ayer hicieron... son los biscuits de Obregón de las hamburguesas. Bien ricas. Ayer hicieron el anuncio en su portal de que estarán ya en la Ciudad de México. Pero ¿cómo anunciaron que van a estar en la Ciudad de México? CDMX. Pues eso va a ser muy difícil que lo cambies. Todas las redes sociales hablan de CDMX. Ya está. Los canales. Es más fácil. Es algo que la gente hizo suyo. No es que nosotros hubiéramos querido. Imponer. Ahora con la Constitución. Pero déjame decirte otra cosa. CDMX es la marca de la ciudad, no del gobierno. No, de la ciudad. No es el gobierno. El gobierno puede cambiar sus logos y puede cambiar su lema y puede. Pero el CDMX ha sido la marca de la ciudad y hoy por hoy está en el lugar 18 a nivel mundial de marcas de ciudades. O sea, tiene un posicionamiento bien importante. A nivel nacional, es la marca número 3 después de México y después de Riviera Maya. Ah, sí. Y a nivel mundial, es la marca 18. Sí, pues es que esta ciudad... Y va para más. Ahora, quizá mucho de lo que tú hiciste lo echarán para atrás. Pues, la Fórmula 1. ¿Vas mira, a ir? La Fórmula 1. ¿Vas la a ir? Fórmula 1. ¿Te invitaron? ¿O sí. Ya no, porque ya no eres. No, yo sí. Ya, es que ya no es nadie más que un senador ahí de una bancada de A5. Estoy consiguiendo mis boletos. Tan carísimos. Todavía quedan. Pero están carísimos los boletos. Son caros, es un evento caro. Vas a ver lo que se siente pagar unos boletos. No, voy a ver. Voy a ver la Fórmula 1 porque tú lo viste. Yo no vi la Fórmula 1. No, o sea, yo me acuerdo. Llegabas, sí, supervisabas los buses que tienen que salir a los diferentes lugares, las patrullas, el esto. Ahora sí lo vas a ver. Pues ahora sí puedo ir y puedo estar. Es un gran evento, ¿no? Es un gran evento. ¿Se va a seguir haciendo? Sobre todo, yo recuerdo que acabábamos de tener pues un tema muy complicado. Acabábamos de vivir cosas fuertes acá en el país y de repente vino la Fórmula 1. Y la Fórmula 1 sacó un poco del orgullo de México y de que se vea en México en todo el mundo. A mí me parece que son eventos que son plataformas. Recién el gobierno de la Ciudad de México acaba de publicar un libro que estuvimos trabajando durante un buen espacio de tiempo de la derrama económica y proyección que te dejan los eventos deportivos de la Ciudad de México. NFL, el evento mejor de la NFL, de toda la NFL, es la Ciudad de México. Ay, ¿a poco? Sí. Tienen hasta el doble. ¿Tú vas a ir, no, Junior? Sí, claro. Tienen hasta el doble de ingresos. Digo, dicho por ellos, ¿eh? Dicho por ellos. Y la Fórmula 1, nosotros ganamos 3 veces el primer lugar mundial. Sí, 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 el premio. Porque sí. Está muy bien hecho, buena, la verdad. En buena parte por la gente. Porque el ambiente que se vive aquí no lo vive en otras partes del mundo. ¿Tú ya viste la serie esa de Made in Mexico? Made in Mexicano. ¿Está buena? Hay opiniones encontradas, pero la mayoría dicen que es malísima. Es de tipo socialité, ya sabes. Entonces, pues no sé. Mira, no va a ser, por ejemplo, un gran evento que vamos a tener la próxima semana. Será el tema del Festival de Muertos. El desfile. El desfile se fue haciendo cada vez más grande. ¿Y por qué surgió el desfile? Porque hay que platicarlo. A lo mejor mucha gente no lo sabe. Por la película de James Bond. Sí, claro. Porque de repente nos decían, oye, ¿y el desfile que sale en la película? Pues no hay. No existe, desfile, claro. No existe. Hay que hacerlo. Hay festejos acá, hay festejos allá, pero no hay desfile. Entonces, conjuntamente con el gobierno federal, esos muñecos grandes que salen increíble, en el desfile, sí, en sí, la sí, película, los hace el Faro de Tláhuac. Los chavos de allá hacen esos muñecos grandotes. Entonces, cuando terminó la película, la producción dejó esos muñecos. Dijeron, pues se los donamos a... No, los tiene el gobierno federal, hermano. No los tenemos nosotros. Ah, pues sí, es lo mismo. Pero bueno. Lo que sí es cierto. Mira, la parte padre, porque en algún momento tuvieron la tentación de llevarse este desfile como itinerante, ¿no? Mira lo que dice Octavio Armando. Mancera, dinero tienes, puesto tienes, galán eres, ¿qué hacemos? ¿Quién dice? Octavio. ¿Octavio?
Que pues, te decidas. A ver qué sugiere. No, ¿qué nos puedes ofrecer? Te dije que iba a haber bohemiada. ¿Dónde está el Coque Muñiz? ¡Coque Muñiz! Buenas noches. ¡Bien! ¡Hola! Él es importante. Por favor. Él es muy importante, es senador. ¿Conoces aquí al senador? He tenido el gusto de... ¿Dónde me siento aquí? A donde quieras. He tenido la suerte de trabajar ya muchas veces para él y con él. Y es un personaje muy respetado, muy admirado. Y además, lo mismo siempre ha sido muy generoso con mi familia, con mi papá en especial. Sí. Siempre con mucha admiración. Y canta. Gracias. No, yo no canto ni en la regla. No es cierto, sí canta. Me las sé. Sí, canta, yo lo he oído. La última vez que fui a cantarle. La de Coque, la otra parte. ¿Se acuerda la última vez que fui a cantarle? Fue el desayuno de los doctores a las 7 de la mañana. ¿Y tú tenías voz? No, yo iba llegando de la fiesta. A las 7:30, ¿verdad? Sí, bien temprano. Pero la armó en grande aquí el Coque. Muchas gracias. Siempre. Mira, qué gusto saludarle. Como siempre, les traigo un regalito. Este es un nuevo proyecto que presentamos, gracias. Adela. Ya sabes, siempre estamos con puras locuras. Es Jorge Muñiz, con la gente que me gusta. ¿Hiciste duetos o qué? Es un disco que tiene un color muy español porque hicimos rumba. Fíjate que trajimos un grupo de artistas y músicos españoles. Y es una selección, es una fiesta gitana y el intruso soy yo. La idea era hacerlo en la parte del video ir a Sevilla, pero pues no nos alcanzó. Terminamos en Ecatepec grabando muy bonito. con mucho sabor. Pero vieras qué lindo, es un disco que tiene un sabor muy especial. La música de la fiesta española es increíble, ¿no? Porque, ¿te acuerdas que había hecho lo de los tríos? Hacíamos una recopilación de canciones de baladas relativamente nuevas y las llevamos al terreno del bolero y le damos un sabor muy especial. Ahora es recordar algunas canciones que son clásicas de muchos compositores españoles y tiene un sabor muy, muy, muy rico. Te va a gustar mucho, estoy seguro que al público le va a gustar. Mira, dice Lili Bubis Mario. Anda. Amo a Coque. Muchas gracias. Dios lo bendiga siempre. Un beso por las bubis. Qué bueno que tú sí lo amas. Oye, estaban diciendo que querían cambiar el nombre a la Ciudad de México. CDMX. Que le pongan sin H2O ya. Sí me cae. Sin H2O. Sin H2O. Porque esta es la única ciudad en donde ves lo que respiras. O sea, es la nata. Espérame. La neta. Tú, yo sé que tú has luchado mucho con pero esta ciudad está ahí, hijo, de verdad que hacen un trabajo pues titánico, ¿no? O sea, si uno no puede con su casa, imagínate con una ciudad. Sí, no, bueno, pues, o sea, tienes ahorita pon de acuerdo un edificio, pon de acuerdo una ciudad. Calidad del aire, no, si no venía él preparado. Es que es alcohol. Alerta Amber. Ay, llegó la alerta Amber. Pero ¿cómo está la calidad? Ahí está. ¿Dónde? Buena, verde. Ah, Ciudad de México, buena. Zona conurbada, buena. Índice 36. Para respirar. Salud por eso. Salud. Fíjate que. Perdona que no te tocó de las otras copitas. Buena también, Adelita. Oye. Para mañana buena. Ahí está. Dejé de tomar 6 años. Pues y ya se te olvidó. No, toda la primaria dejé. Ni mi frutsi de chico. Oye, pero además ahorita tienes que tomar para olvidar. Tu programa duró menos que el de Arat. O sea, menos que el ciclo de la lavadora. No. El mío duró nada más en la mañana y en la noche nos corrieron. ¿Qué? ¿Qué pato? No sé, lo que a veces me pregunto. ¿No funcionó? Era muy caro, pero ¿sabes qué una cosa? Me tocó ir a la parte más... Las delegaciones, ¿no? Fui a las más bonitas, a Cultitlán, a donde está más la parte más pesada y va, es otro México, es otro mundo. Por eso me atrevo a decir que conozco bien la ciudad, pero nunca la conocí tan de verdad. Cuando ves lo que es el cinturón donde estamos alrededor de esta ciudad y ves a la gente, híjole, estamos... Yo tengo una pregunta. Los alcaldes ahora de CDMX, gracias a ti. All right. No podrían, pues,
participar con la iniciativa privada para hacer programas y que se vean las delegaciones. O sea, ya me estás pidiendo que me patrocine, ¿no? Yo a todo mundo le pido patrocinios, porque si no, no podemos hacer. Pues, se acaban los programas a los dos meses. No alcanza la lana. Pues es muy caro hacer programas. Pues es como un teatro caro del pueblo diario. Pero ¿no le conviene eso a la delegación, por ejemplo? Es que todo depende de las partidas que tengas. Depende. Y nosotros estamos en tiempo de elecciones. Sí. Yo creo que fue un gran error en ese momento hacer una fiesta en una delegación, porque en ese momento no puede haber dinero de ningún lado, ¿no? No, y además o se ve raro. Se puede malinterpretar. Sí. Es correcto. No, pero, o sea, transparente, abierto. Sí, o sea, hay. Después, la promoción cultural. Promoción cultural. Pues ¿dónde está Sergio Mayer? Es el que va a tener la lana. Pues hay que decirle. ¡Oilo! No, sí, es cierto, ¿verdad? Ahí está. Ese ahí está. Es donde se destina una parte a. Es cierto. A ver eventos culturales. Y hay muchos artistas que dependen de ese presupuesto. Muchísimos. Pero además tú decías que, por ejemplo, los eventos deportivos dejan una derrama importante. Pero los eventos culturales podrían dejar una derrama importantísima. Claro. O sea, vas a otras ciudades europeas, por ejemplo, sí, y el arte en México es. Oye, y la cultura en México es riquísima y vastísima. Y vas a ciudades europeas donde hay una derrama importantísima por eventos culturales y artísticos. Lo que pasa es que de repente pues, hay un grupo de artistas que no puede pedir esos espacios. Yo creo que esos espacios están destinados a la parte cultural y que tenga más representación. Por ejemplo, hablando de artistas de espectáculo, de entretenimiento, pero yo me refiero a artistas plásticos o artistas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, rompió récord aquí la de Yayoi Kusama en el Museo Tama. Había filas para entrar. Y si se le hace una buena promoción y si se le mete lana también al turismo cultural, como que no hay mucho de eso. Ahorita los cráneos que están en Reforma son intervenidos por artistas plásticos muy reconocidos. Y ahí están. Y la verdad es que hubo duda en algún momento, ¿eh? Porque tuvimos, por ejemplo, la de Dalí. Eran las piezas de Dalí, del Museo Soumaya. Que tiene muchísimas piezas. El ingeniero Slim nos prestó, no sé si eran 18 o 20 piezas de Dalí. Y la gente pasaba y no podía creer que era una pieza de Dalí. Y nunca les pasó nada. Nada. Nadie les... Nada. Sí, había miedo, supongo. De Leonora Carrington también. Tuvimos a las de Carrington ahí. Oye, dice Octavio Armando Mancera, no te puedo ofrecer nada por ahora porque mi corazoncito le pertenece a Lobito. ¡Ah, ándale! ¡Ándale! Ya salió el peine. ¡Ahí salió! ¡Pollo Millán! Pollo Millán dice, Mayer traerá solo para mujeres con libro en mano. Y imagínate todos los diputados y diputadas bailando. Se la van a pasar requete bien. Es un gran tipo. Sergio es un buen tipo. Sí, aquí ha estado. Y es una persona tiene ganas. Tiene ganas y es buen empresario. Sí, y va a aprender. ¿Nadie? ¿Quién llegó sabiendo? No sé. La curva de aprendizaje luego cuesta. Pues sí. A mí me ofrecieron que si quería entrar para una diputación. A mí para pa senaduría. Pero a mí, ¿sabes qué? Le dije... Yo dije, nada más por estar con Mancera. Fíjate, seríamos colegas. Seríamos colegas. Y platiqué con mi papá. Le digo, ¿qué opinas si me meto a lo de candidato a diputado? Me dijo, no, ya bastantes vergüenzas tenemos como artista. Se acabó mi carrera. ¿Cómo está tu papá? Está increíble. Bien, bendice a Dios. Lo quiero entrevistar. Sí, siempre está dispuesto contigo. Ya sí, que te quiere mucho. Está, yo también, pero está como está de salud. Está bien. ¿Qué edad tiene ya, Pues no me atrevo a decirla, porque yo van dos veces que me quedo por uno o dos años y no le gusta, pero debe Vete estar en 82, abajo. 81, 82. O sea, 80s bajos. 80s volando 83. Ok. Pero está bien. Yo creo que no es fácil estar... Después de tantos años en la vida de... Bueno, pero los viajes, la vida nocturna, sí, pues es mucha actividad. Y de repente parar totalmente. Estuve con Plácido Domingo y se refirió muy bien de tu padre, habló muy bonito de... Sí, tiene una linda amistad. Sí, nos dijo. Pero yo creo que los artistas tienen, aunque se alejen del escenario, tienen que tener contacto con el público porque...
lo que dice la gente acerca de él en la calle cuando de repente se acercan conmigo, pues yo quisiera decírselo, pero no se puede, ¿no? Sí, pero siempre claro, hay claro. Una frase bonita. A mí de repente me dice, dame un autógrafo, aunque sea tuyo. Qué terrible ha de ser tener ese peso encima, Pues es de una, un figurón de ese es una tamaño. Cobija también. Sí, es una cobija. Porque pero... trabajas bajo también la buena vida de trabajo que tuvo, pues a todos nos toca algo, ¿no? Ah, pero tienes tu talento. Muchas gracias. Ah, no, es indiscutible, pero un personaje con... Hay chavos que son hijos de... Ah, y que no tienen... Y que de repente se apagó y ya. Sí, sí, sí. El público es muy cariñoso y también muy cruel. Sí. Porque no tiene filtros. Y ahora más con las redes, hay una... Como que fuera palomas para pedrear, ¿no? Cada cosa que pasa ahí... Te hace o te deshace. Déjame pegarle duro. Pero es uno de los trabajos más lindos que hay, ¿no, Adela? Y constantemente soñando, porque ¿a dónde llegas? Y creando, y soñando, y pues reinventándote. No duras tres años y luego ya vas para afuera otro. No, yo duré 32. Sí, pero ya sabemos por qué. Es que andaba con el jefe de gobierno. Andaba con el de los baños. Francisco Estrada. ¿Pueden aplaudirle a Francisco Estrada, por favor? Porque se puso bien guapote. Bien guapote se puso de rojo Francisco Estrada. Bien. Oye, ¿pero qué pasó en Azteca ya, en serio? Mira, el proyecto era de un año, pero duró tres meses. No se pudo sostener. Ok. El 7.2, que es el canal donde yo entré, tiene la misma proyección, entre comillas, o potencialmente llega a todos los lugares. Pero es un canal nuevo que no está en el conocimiento todavía del público de esta nueva forma de presentarlo. La televisión abierta, aunque tiene muchos seguidores, todavía hay un 50-60% que tienen televisión abierta, que es la que no tiene cable, vamos a decir. Pero no aparece, la gente no conoce la forma. Y en Cablevisión, el Sky, cada señal es diferente número. El Sky es un número, el cable es otro, entonces... Es televisión abierta, pero... En Easy es otro. Hay que encontrar el canal. En Easy es otro, Total Play es un problema. Pero fíjate, yo en algo agradezco primero, la oportunidad. Sí. Hacer un proyecto que no está fácil, aprendí a que no hay imposible si lo puedes hacer, si tienes ganas. Y sobre todo, te voy a decir una cosa. El contacto con el público tan directo no lo había tenido nunca en un programa de televisión. Y... Ahora ya ves que hay un cambio en la medición. Antes nos decían, tuviste 14, 9, 18 puntos de rating. Nunca le entendíamos, pero sabemos que ese era nuestro tope o ese era nuestro mar. Ahora nos dicen, aquí estamos esperando máximo 200,000 o 300,000 personas que te vean. Y nosotros llegamos a tener 400 o 500,000 en las primeras semanas y nos felicitaron. Eso nos hacía sentir muy confiados de que las cosas seguían. Pero entra y se va muy rápido. No tiene una historia y hay que trabajar mucho. Es un canal nuevo, es un canal que tiene pues mucho que dar y qué bueno, ¿no? Yo prefiero aparecer en algo nuevo, tener sueños. ¿Y están produciendo cosas? Y ahora tenemos ya para hacer otra cosa para... Es que tú tienes un contrato ahí, ¿no? Sí, para producir y para hacer el siguiente programa. ¿Por cuánto tiempo es tu contrato? Lo puedo modificar, pero es por 2 años. Ok. Pero lo interesante... ¿Lo puedes modificar tú y ellos también? No, si ellos no quieren, pues aunque vaya, yo no me dejan entrar. Bueno, pero hay una penalidad, supongo, de ambos lados, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero ¿sabes qué está...? ¿Te dejan entrar a Televisa? Sí. No. ¿No te dejan entrar? No, el otro día hicieron una entrevista, estábamos Carlitos Cuevas y Céspedes y yo en un show, llegó la cámara y los entrevistó a ellos, cuando me tocó a mí, se brinca. ¿Por qué? ¿Acabaste mal? Pues es que yo cuando comenté dije, bueno, cuando uno se cambia, cuando estás en tu casa, no te toca, dice, ¿quién es? El del banco. ¿En qué televisora trabaja? No, te cobran de todo, ¿no? Aquí no hay bronca. Nosotros, yo no soy un artista que pueda decidir un año para ver si se encuentra en la India, ¿no? O sea, yo si tenemos no trabajo. Tenemos que trabajar, pues. Hay que trabajar y si no hay un proyecto. ¿Sabes qué? En la junta que tuvieron en Televisa, cuando hablaron de los nuevos proyectos, ya no hay musicales, Adela. No, ya no hay programas. No hay programas de comedia con los grandes comediantes que tenemos. No hay nada para ellos. Entonces dice, ¿a dónde voy a ir?
no hay nada para ti. Quieres hacer promoción y tienes un espacio de 3 minutos porque según la nueva forma de la televisión, la música no es interesante para el público. Yo creo que si no le damos chance a los chavos nuevos, sí, no va a haber nada, jefe. Sí, sí, es hay que darle chance a los compositores. No, la música te pone en un mood, en un estado de ánimo. Dos televisoras, ahorita tienes La Voz y la México, Academia, ¿no? Y la Academia. Pero antes estaban muchísimos... Párale de contar. Sí. Hasta ahí. Pero fíjate que es lo más triste. Hacen un proyecto... Pero son distintos, o sea, es un concepto distinto. Pero tú hiciste un programa musical como Siempre en Domingo. Yo creo que a eso te refieres. Sí, porque... O sea, ¿dónde se presentan hoy los cantantes? Siempre en Domingo. ¿Dónde? ¿Los artistas? ¿Sabe dónde se presentan? ¡En Saga! Sí. Goza. ¡Ah! Zaragoza. Zaragoza. ¿Sabes una cosa que es triste? Ah. Sí. Que los premios Billboard, los premios Grammy, todos, ahora se los están llevando todos. Colombia, Puerto Rico, Santo Domingo, sí, y todo. Antes eran nuestros todos México, los premios. Sí, la gente de otros países querían venir. México era el trampolín para el mundo. ¿A dónde vienen? No hay dónde ir. Y si ganan los chavos de La Voz o ganan los chavos de la Academia, ¿qué sigue para ellos? Dime 5 cantantes de La Voz ahorita de los últimos años. No. Ay, pregúntale a Sheila. ¿Sheila qué hizo? Quejarse. No. Comer. ¿Pero qué programa hizo? Sí, La Voz. La no, Voz. No, era la de... Bailando por cantando un sueño. Por un cantando por un sueño. Sí, porque es el de Rubén Galindo y La Voz es de Miguel Ángel Fox. Pero si no apoyas a los chavos que salen, pues ¿qué va a pasar? Pero mira, dice Teresa Reyes, si hubiera esos programas estaría lleno de reggaetón. Hay de todo, ¿no? No. Bueno. ¿Tú sabes lo que es el trap? El trap. Sí. Ese es nuevo. ¿Tú sabes lo que sí, es el trap? Es un poquito más lento y es de... Yo lo veo más así del área de Los Ángeles. Es un poquito más lento, es un reggaetón lento, muchísimo más hablado. Es como el reggaetón lento de los chavos. No le entiendo. Trap. ¿Él canta trap? Sí, bueno, cantaba balada. Yo pero... la verdad no sabía lo que era el trap y ayer me explicaron lo que era el trap. Realmente, los chavos del reggaetón tienen que entrar, pero además me preocupa, las letras son bonitas, poéticas, porque dicen: ay, qué rico que te siento, que te agarro yo la chicha, que la canta para acá, con la cola, que la. No les entiendo nada. Imagínate cuando le diga a su mamá: en el elevador, dice, y en el elevador te los hijos de nuestros hijos. Hijo, ¿qué canción le gusta a tu mamá cuando se gustaba a tu mamá cuando se casó con tu papá? Dime una canción. La de. Ah, que arriba que los hijos le metimos por acá, le casamos. No hay un. No, pero. Serenata. A mí me gusta, me encanta el sonido de ellos. Pero creo que... Pero las letras sí son... Las letras no, son y para bailar y eso está padre, sí, está pero las letras, pues es que yo creo que es lo que van encontrando. Pero sí hay algunas letras que sí están... Pero hay que respetar y yo creo que... Fuerte. Cada quien tiene que estar en su mundo y respetando... O de doble sentido, algunas también, ¿no? Es que ya no es directo, hay una que es: me voy a caer tu boca porque te entra toda y ay, qué rico que yo sí. O sea, ya... Ayer oí una de que dice: ya sé lo que tú quieres porque te peleaste con el novio, tómate un tequila y un mezcal y te doy para tus tulas. Mira qué lindo. Sí, qué lío. Salud, salud. Salud, coque. A ti que no te gusta. No, yo no tomo. ¿No tomas qué? Pero cada quien, yo, ¿verdad? Yo, hay que respetar, hay que ser feliz, no meterse con nadie, que cada quien haga lo que quiera. ¿Estás tomando mucho? No. Pues esos pinches vasitos que dan. Te lo cambio. Estás tomando mucho, Ani. No, en la vida. Fíjate que no soy muy buen tomador. ¿No eres buen tomador? No, yo 2 o 3 botellas diarias. Oye, pero no, poquito, regresando poquito a las letras, imagínate la de Felices los Cuatro en... Sí, en mi época, por sí, ejemplo. No, era impensable. No, hombre, que le llevaras una serenata a la novia con... Y sale el papá y dice: a ver, ¿quiénes son los otros 3, hijo? Sí, sí, no. Felices los Cuatro, pues. Qué lástima que se ha perdido, porque el romanticismo, yo creo que eso es algo que no... Sí. Siempre está. Hay que esperar a que se enamoren, ¿no? Las vuelves a cantar. Las vuelves románticas a cantar. Y les gusta. ¿No? La gente... Hay para todo. ¿Qué número de disco es este en tu carrera? Como el 32, dice Esteban Arce, que he grabado más de los que he vendido.
Yo conozco algunos escritores así, que han escrito más de los que han leído. ¿Te acuerdas? Uno de los discos que más he vendido fue una, Por tu culpa. Sí. Que me hiciste favor de presentaba yo un proyecto de... Se llama Las canciones que no me enseñó mi papá. Qué viene buenísimo. El himno nacional, viene... No, no. Esa no, bríncate esa. Esa, bríncate. Y este, cantamos la sanmarqueña, ¿te acuerdas? Claro. Y a los 3 o 4 días ¿se me agotó? Llaman de la compañía de discos. Oiga, ¿qué hizo de promoción? Digo, no sé. A ver, vean qué hicieron de promoción porque resultó muy exitoso. Y entonces le digo, no, nada más fui con Adela, que fue la única que me dejó cantarla. La porque todos estaban, que eran muy groseras, ¿tú crees? Para que vean que yo hago lo mismo. La cantaste sin censura. Ah, ella la cantó. Yo la canté. Me echó a perder el disco. Ah, no. No, pero, si la verdad yo sí no canto, ahí sí que ni en la regadera, ¿también? Pero por el coque, lo que me de pidiera. De verdad, realmente insólito, porque yo no había vivido esa experiencia de que te llamen de las, de donde venden los discos, que ya nada más hay... Liverpool, perdón, ¿puedo decir, no? Sí. ¿Sí? ¿Ya qué? Liverpool, Sanborns, todo de Don Carlos Slim, todo. La... Este, y ellos me empezaron a decir, oye, queremos más y más discos porque la gente está pidiendo, ¿no? El público hay para todos, eso es padre. Mira, dicen, imagínate, Micha, tú, Coque cantando, Obrador y tú cenando. Ah, así que yo soy muy respetuosa. Una serenata. No, yo soy muy respetuosa. No, pues, ¿qué tiene? No, 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 no. ¿A poco quieres que cantes tú y yo con el señor? No. Mejor tú y yo. Yo también soy respetuoso, pero perdón, sí soy. Que invitemos a Maluma, que va a estar en Teques. Vamos. Canceló, ¿no? No me digas. Es buen artista. Canceló en Teques. Yo sé que Maluma canceló en Teques, hasta donde yo sé. Sí, aparte él es guapo y ahorita, y tiene onda. Fíjate, ahí se nota cuando un país está bien. Colombia tiene ahorita una representación increíble artística. Sí, tiene. Hay muchísimos chavos muy talentosos colombianos. Sí. Se ve que el país tiene algo que está funcionando bien allá. Oye, ¿y qué va a pasar con el aeropuerto, según tú? Estaba viendo que son de salsa, ¿no? ¿Una? Sí, unas son de ay, salsa. De Toño, ¿viste cómo cambió el tema? No, o sea, hoy un amigo me dijo, le dije, ¿qué va a pasar con el aeropuerto? Un cuate de arquitecto que había presentado un proyecto para yo sé qué va a pasar, ya lo sé. ¿Qué? Van a hacer canchas para fútbol, para la FIFA. Oh, sí. Ahí todo Texcoco. Fíjate que hoy le pregunté al secretario precisamente a es que hoy Ruiz. Estuvo comparecencia, es la, sí. La época de comparecencia. Lo que le pregunté es cuánto lleva invertido, me dijo... 100 mil millones, o sea, ya pagados, y 175 mil comprometidos. O sea, está hablando de 275 mil millones. Y más de 300 empresas que están participando. Saga, no. Es lo que te gastas. ¿Cuántas en un año? Empresas? Sí, más exacto, de 300, en mis zapatos. Más de 300 empresas. Sí, te gastas mucho en zapatos. En botas, sí, me sale carísimo. No es cierto, nunca me has regalado. No, con mío. Esas botas nos podemos ir de viaje, ¿no? ¿De dónde compras tus zapatos? En el palacio, sí, pero del suelo. Oye, pero entonces, ¿qué? O sea, y hoy dijo, hasta donde sí, entiendo en la comparecencia, que era incompatible. Yo le pregunté. Sí, que tú le preguntaste, ¿Santa sí. Lucía? Que le dije, bueno, ¿y qué medidas habría que tomar si finalmente la decisión es que sea Ciudad de México, Santa Lucía, Toluca? Me dijo que hasta donde tienen los estudios no son compatibles y que tendrían que hacer otros estudios. Que sería muy inseguro, ¿no? Sí. Pero sí se hicieron estudios de Santa Lucía, pues, de la posibilidad. Él me habló más o menos de unos 4 o 5 estudios ahí en la respuesta. Fíjate. ¿Sí? ¿Quién más ha ido a comparecer? Ya fueron todos, ¿no? Tuvo Videgaray. Ya estuvo el secretario de Relaciones, ya estuvo el secretario de Economía, ya estuvo el secretario de Gobernación. Ahora el secretario de Comunicaciones, estará la secretaria Robles, va a estar el secretario de Desarrollo Social y el encargado de la Procuraduría. Ya, Robles estuvo en la Cámara. En la Cámara, de Diputados. No le fue bien. Entonces es como más, son mucho más, son 500. Sí, son muchos. Entonces es mucho más. Además con nosotros no va al Pleno, va a Comisión. Solo a Comisión, ¿verdad? Va a Comisión. Solo a Comisión. ¿Usted qué? Si volviera a regresar al jefe de gobierno, ¿por qué sí y por qué no? ¿Por qué no regresaría y por qué sí regresaría? No, yo sí regresaría, pero la verdad es que sí
es un reto todos los días. La Ciudad de México es un ritmo muy importante, muy intenso. A mí me gustaría hacer muchos proyectos. Ahora le toca a otro gobierno y pues, que ponga ¿pero su qué sello. No pudiste hacer? ¿Qué haría? Que no pudimos terminar, pues mira, nosotros teníamos pensado terminar completamente la línea 12, hacer la conexión de la 9, el CETRAM de Observatorio, el CETRAM de Tasqueña, el CETRAM de Zaragoza. O sea, ¿se acuerdan cómo estaba el Metro Chapultepec? Claro. Bueno, eso que se hizo en el Metro Chapultepec, ahora en todos estos otros que he mencionado, más la infraestructura, por ejemplo, el del Rosario, lo que se hizo en el Rosario también. Ya. Y el agua, porque hay unos proyectos bien importantes. Es que la movilidad es súper importante. Bueno, me hicieron pinole con la línea 7 de Metrobús y ahí la tienes funcionando ahora. Ya no hay microbuses ahí en Reforma. Entonces, solo estos el Metrobús. Buses, no hay más tráfico. El Metrobús, pero el Metrobús, fíjate, cada bus de esos cuesta 11 millones. Oye. ¿Cuánto cuesta el Metrobús? 6 pesos. Nos acaban de pasar un punto de acuerdo en el Senado de uno de los estados del norte de la República, donde el transporte público lo querían subir a 22 pesos. No, pues está cañón. Está cañón. Es que es el tema que tienes en esta ciudad. Oye, Guajardo estuvo ahí también. Ahí fue donde dijo sí, que... Sí, el secretario de Economía. Ahí fue donde dijo que... Yo no los estaba pobres no lo comen dijo. Gasolina. Sí, no. ¿Así es dijo? Que, sí. Sí, es que... Digo, yo creo que entendemos a lo que se refería, pero... Sí. Le estaban haciendo los planteamientos precisamente de los incrementos al... Es que se dijo que ya no iba a subir y la gasolina sigue subiendo. ¿Qué es lo que compone el precio de la gasolina? Lo que cuesta la gasolina... Más el IEPS, más el transporte, son tres componentes. Entonces, cualquiera de estos tres que se mueva, sube el precio de la gasolina. ¿Dijeron que lo iban a quitar? Eso es lo hace que estamos ratito dijeron que van a quitar el IEPS. Pues que quiten si quitas el IEPS, puedes bajar la gasolina. Te va a bajar 4 pesos. Pues sí, eso pero es. Eso es lo que estamos pidiendo y todo el tiempo lo estamos solicitando porque así se prometió. Dicen aquí, Pollo Milán, el segundo piso quedó con tramos que llevan a la nada. ¿Cuál segundo piso? No sé. El que hicimos nosotros es el tramo de viaducto Tlalpan a la salida a Cuernavaca. No, hay un hoyote, se te lleva un hoyote. Al socavón. Se lleva la del socavón. Pero tienes que llevarlo a la salida. El cosabón. Oye, lo que sí leí, creo que fue hoy también, que te gastaste un dineral en promoción. Pues, a ver, la promoción de los informes de gobierno... Que con eso hubieras comprado no sé qué y no sé qué. ¡Vámonos! Yo pensé que no iba a venir porque se enteró que estabas tú. Miguel Ángel, todo es tu culpa. ¡Ah! Por el tráfico, ¿qué te pasa? Yo pensé que no iba a venir porque se había enterado que estabas tú. No, hombre, sí, yo adoro. ¿Verdad que pero él te clavó, bien? Él te clavó. ¿Cómo? ¿Qué? ¿El te qué? ¿Es el no. Yo cuando llegué pensé que tenía minifalda, ¿verdad? Porque se le ve la pierna. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Órale! Ah, no, son unos leggings ahí. ¿Cómo estás, mi amor? Mucho gusto, perdón. ¡La niña Lora! ¿Qué dónde? Todo es culpa de Mancera. Todo es culpa de Miguel Ángel. ¡Miguel Ángel! ¡Mancera! Yo me paso para acá y te dejo aquí. Si quieres con... Al lado del que te clavó. ¿Qué pasó? Conozco a su papá. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Tú? Qué bueno, mucho gusto. ¿Familia? ¿No se conocía? No. Pero su familia sí. Sí, pues a Lora. Tengo una anécdota con él maravillosa. Ay, cuéntame, por favor, me encantan los anécdotas. En la mediodía, en la Plaza de la Constitución, hay un programa que se unieron varios, se encadenó la televisión, algo se festejaba y me tocó a mí ser el conductor. Y estaba Alex como show y había no sé cuántos miles, 50, 40 mil. Y entonces había un fan que estaba bajito de mí, que yo lo estaba viendo, que gritaba emocionado, ¡Alex, te amo! Y se me hizo fácil, terminando la canción, subirlo. No, error. Y agarró, entonces lo subí porque quería felicitar a Alex. Y le pregunté yo, ¿le quieres decir algo al gran Alex? Y agarró el micrófono, encadenado, toda la televisión. ¡Chingue su madre el gobierno! Delante de pues todo. Claro. ¿Sabes qué cosa más?
Está increíble. Pues es el gacho, pues gacho. Pero la gente cómo lo ama. Claro, ¿verdad? Claro. Tu familia, que si no es dice precioso. Eso, no sabe. No es él. No es él y no sabe. Pues ahí aprendí uno que no hay que dar el micrófono nunca. No, pues no. Muy menos a los plena, gremlins. No, a los gremlins. ¿No van a hacer un reality? Ay, no sé. Estaría buenísimo que hicieran su reality, ¿no? ¿Reality? Sí, los del... Lora. Sí. Sería padrísimo. ¡Padrísimo! Ya habíamos hablado sí, de eso. Están tan ocupados también que está muy difícil. Sí, tienen mucho. Ella está ocupadísima en su canal porno. Un canal porno. Ay, mira, baja. No lo he visto. No, pero déjame checar. Exacto. A ver, cuenta de tu canal porno. No, hombre, no es así. Un canal porno. Ah, ¿es sexo? No, ¿a tus sí qué? Pagan, sí. Pero dice pagan, que vamos, que apenas vamos a empezar a grabarlo. Explícame esto. A ver. No, es como, haz de cuenta, como Netflix, aunque a ellos no les gusta que lo diga así, pero de adultos. O sea, haz de cuenta, se juntaron todas las marcas, ajá, que las puedo decir. Playboy. La mejor que es Playboy, Venus, Penthouse, se juntaron y tienen una plataforma donde tú ves lo que quieres. Éxtasis. ¿Qué otras hay? Pero tienes que pagar. Claro, es una suscripción al mes, qué bueno. Pero hay mucho porno gratis, por ejemplo. Pero ninguno están estos chicharrones. Ah, eso sí. Pero son diferentes. De las que dijiste ahorita, unas son como... triple X y otras son... ¿Y cómo que pero es para X? Todo. Por eso, otras son X. Todo tipo, ¿qué tan fresa? Porque la verdad Playboy es muy fresa. Sí, está Playboy, bien. Playboy es más fresa. Sí, sí, es fresón. ¿Ya viste esta niña en Playboy? ¿Ya viste cómo me salí? Sí, no, yo... no la he visto en Playboy. ¡Ay! Oh, yo sería incapaz. Mira, yo estoy, te apuesto a que la viste en el Playboy. No, pero la tiene en su casillero. ¿Pero qué significa todo lo que dicen las letritas? Oye, pero qué linda es, ¿eh? Es ay, guapísima, de verdad. Es súper guapa. Súper guapa. ¿Y tú vas a ser la imagen? Ahí te hablan. Yo soy la imagen, soy la única mexicana. Eso estoy muy contenta porque siempre tienen el estereotipo. Ah, esto es internacional, sí, el asunto. 29 países. Ah, 29 países. 29. Pero sí, sigo sin entender. Vamos, discúlpame. Entonces, haz de cuenta, en la noche andas caliente. Prende la tele. ¡No! Perdón, yo le hablo a Mancera. Perdón. ¿Qué tal que te diga? No puedo llegar porque hay tráfico. Oye, no hay agua. No hay agua. Hoy lo comprobé. Pero entonces, ¿pagas? No, mira. Pagas la suscripción como en Netflix. Sí. Mira. Se han perdido algunos artículos. ¡Ah! Ve qué guapísima está la... ¿Cuál es? Pero yo se ve en sus ojos. ¿Cuál es? Y sus tatuajes, mira sus tatuajes. Yo ahora salí perrillos. Aquí dice... No, no, y embarazadas van a ser. Pues sí. A ver, déjame verlo. Muy, muy bonita. Ay, ya. Las letras. Pongan nervios. Los que no alcanzamos a leer. No alcanzo a leer. La Celia. Yo realmente este tipo de revistas las veo por los artículos. Por los horóscopos también. Oye, pues lo dirán de broma, pero Playboy tiene muy buenos artículos. Sí, tiene buenos artículos. La neta. Ay, ¿cuándo has leído uno de estos? Yo sí, pues sí. Ya. Ni la entrevista. No te hagas. Ay. No. ¿No que puedes saltar? Es como mi sobrino, ¿no? Ay, si tú las traes. Oilo. Respeto a su familia. Oilo. Pero qué bueno está. Te la puedes llevar, Coque. Ay. Ahorita voy a un corte, voy al baño. Voy a leer un artículo. Está bien. ¿Qué signo eres? ¿Sabes qué? La familia de... Es un ejemplo, ¿no? Que en la vida del rock and roll sean tan unidos, tan queridos. ¿Sabes dónde son una locura como artistas en Perú? Es increíble. Yo creo que Perú es de los países que más los quiere. Sí, ¿ah, sí? El más grande de mi papá, de 250 mil personas. ¡Ole! La gente lo ama. En la playa, en la playa lo ponen. Sí. ¡No! Tuvo que llegar en helicóptero y mi papá. Está padre. Sí, cuando llenas el Zócalo full, 150 mil, sí. No, 200 mil tuvimos. Está cañón. Pero 250 mil. ¿Pero en show o en manifestación? No, en show. En show, no. Tráfico. Gracias a Dios en manifestación. No, mamica, ya guárdalo. Bueno. Ya guárdalo. Dáselo a Mancera, dedícaselo a Mancera. Regrésenle mi revista. Y dísele ya, que si le firmas una lacha.
Que no lo dejan ver a Mancera, vean a Mancera y no se hagan güeyes con el superchat. Oye, a ver, entonces como Netflix, y entonces te suscribes, ¿cuánto cuesta la suscripción? Ay, creo que 150 pesos al mes. Oye, y nada más por cultura, ¿cómo se llama el lugar? La Chaira. ¿Dónde hay que suscribir? La Chaira. ¿Cómo? ¿Otto? Lachaira.com. Oh. Ah, Hotlog. Hot Go. Hot Go. Ok. Tu hot dog. O sea, lo puedes llevar a todos lados. Entonces, tu señora dijo, ponte un hot dog y ya ibas y te pones el hot dog. Hot y te pones... Y te pones tu panecito así. Hot dog. ¿Con mayonesa? ¿O con mayonesa? Es un cerdo. Y la señora me dice, puerco. Parece pinche salchicha coctelera. No. De las de lata, ¿no? Ya sé cuáles dices. No, como las de... Gracias. Pero, qué pena con nuestro señor senador. No. Bueno, de mira, eso se trata cada vez. Hot Go. Sí, Hot Go. No, el señor senador es divertido. Estoy muy feliz. Está padre eso. Muy feliz. ¿Pero qué haces ahí? Ay, juega tenis. Podría ser, ¿eh? ¿Pero tú qué haces ahí? No entiendo. Pues sí, o sea, porque son videos yo literalmente encuerándome, mamaceando a la cámara. ¿Cuál cámara es? Mamaceando. Ya. Espérame, ahora todo se hace con el celular. Muchachos, ya esto se graba así. Adelita, yo que tengo chichis de gorila pobre. Pero yo te enseño. Gorila recién parido así. Como bolsa de licuado. Sí. Oye, ¿qué es que no sigo, es que, perdón, sigo sin entender. En todos lados ya te graban con imagen. Esto. Sí, claro. Señora, ya es con... la imagen. Tú eres la imagen del canal. Para México canal. Y 26 países más. 29. Ok, ¿y qué sales haciendo, pues? Son videos, haz de cuenta que... ¡Ay, pidiendo un taxi! Por ejemplo, a ver. No, bueno, cuando me tomaron estas fotos, por ejemplo, me estaban haciendo el behind, ¿no? ¡Ay, caray, el behind! No, cuando te hagan el between, te avisa. Pero si le das la vuelta, está entonces el frente. El behind, sígueme. A ver, o sea... Yo también, ahí está el behind. A ver el ese, behind. Eso se llama viendo para Toluca. Pa que... Oye, no hay censura esta vez. Ay, no, no es nada que no haya nunca. El caso es que es como yo mamasear a la cámara. Ok, literal. Para o sea, cachondearla, para que vean el canal. Porque sí, okay. Se entiende como... O sea, a mí me decían unos amigos españoles, pero que es literal, ¿haces porno? No, estoy yo solita. Esa la cámara es porno pero cultural, dices. No, exacto, no tienes encuentro. Haces un desnudo artístico. Sí, pues, es como es, pero platicando. Como cuando me están tomando ver, artístico las fotos porque tiene grabando. Buen cuerpo, pero eso pues ya no. Pero cada vez que sales haces, o sea, de diferente haciendo diferentes. Claro, actos. O sea, es ahora sí que eran las ideas del estuvo muy chistoso porque mira, aquí lo explican muy bien. A ver. Alejandro Murguía dice: se desnuda, hace movimientos sexy y muestra todo. Ah, pues qué fácil. Pues sí, vas, a ver. Enséñanos cómo. Okay. No, no digo qué fácil es verlo, pero. Ok, pero entonces la gente por la suscripción puede ver cualquier video. Claro. Y tú siempre todo. Sales. Ahí cortes. Ya no sales ahí. Yo soy la de México, obviamente hay diferentes, pero yo todavía ahorita el que es. Ya, mañana sale un video nuevo. Oye, ¿pagan bien? Mucha lana, qué rico, ¿no? Pues eso vale la pena. Y entonces yo al principio estaba nerviosa porque una cosa es dar cuenta, yo estoy acostumbrada a estas todas las fotos. Fijas. Siempre han sido gays, tú. Esta es la primera vez que no. ¿Dónde? Y yo sentía a todos muy inquietos. ¡Ay, sí, pues, por! No, ya lo estoy haciendo muy bien. Estaban muy, muy... les dolía la rodilla. No. ¡Qué bárbaro! ¡Híjole! ¡No! ¡Qué horror! ¡De veras, qué vergüenza! ¡Échenle cal! ¡Qué vergüenza! ¡Híjole, Kaki! Tú si te mueres... No, este se muere y lo entierran parado. Este. Es lo que dice. A
así. Pero a ver, vamos a poner atención. Sí. No, ya. Ella está hablando sí. en serio, ustedes. Me muy serio. ¿Tú ya entendiste? O sea, pero vas a hacer videos pues porno, uno. ¿Sí o no? Es que hay que ¿cómo? Verlo para entender. ¿Vas a hacer videos porno? Ya los hizo. ¿Cómo crees? Eso no es lo mismo. No, o sea, encuentros. En la vida. Pero sí se ven en el canal. Ah, sí, pero no soy yo. Pero no eres eso, tú, ¿ves? Es Sague. Impresionante. Impresionante. Oye, pero está bien. Y sabes que me encanta que tenga esa naturalidad de decirlo. Bueno, pero te digo, yo me sentía rara cuando vi que no eran puñales. Dije, híjole, porque ellos estaban como muy incómodos. Yo dije, bueno, lo estoy haciendo bien. Y luego, pero a mí lo que me preocupaba es porque siempre que lo estoy haciendo, pues me río. Estoy cotorreando con el maquillista, que es mi adoración, y el fotógrafo. ¿Te maquillan? En la cara. Aunque no me digas. En el cuerpo nada, si te ponen algo, ¿no? Cremitas o algo. Aceite. Unos bigotitos. Aceitito. No, ¿qué pinto? ¡Ah! No, por ejemplo, muchos son en que me estoy bañando, ni al caso, porque estoy bañando, estoy en una alberca, o sea, no nada que ver. Pero yo estaba preocupada de que me riera. Que me ganara la risa. ¿Por qué? Pues a ver, imagínate. Ay, que si me gané la risa. ¿Qué mamasear? ¿Qué papaga? Sin parar. ¿Pero cómo dijiste qué mamasear? Mamasear. Sin mamasear a la gente que te la crea. ¿Qué es sin eso? Que te gane la risa. Ser sexy. Mamasearse. Mamasear. Cachondear, pues, a la cámara. Sexy. Sex. Movimiento ¿cómo? Sexy. Sí. Exacto. Pero si te ríes, vale la pena, ¿no? ¿Eh? No, pues no me si ríe. Te ríes, es como estás diciendo. ¿Te ganó ay, la no. pena? Si esto te debo, ¿cuánto te pago? Ay, me gana la risa. No, o sea, si no te ríes, es más sexy. Pues se supone que estoy acá con alguien. Eso tiene que ser. O sea, ella como... Ah, pues sí. Excited. Pues, claro. Es que lo estás pues es como cuando te ven y... Agarra. ¿Qué tienes ese? ¿Cuándo qué? Otras cosas. Cuando te ven, oye, tú vienes y te dices... Agarra. Yo, no, ¿saben qué? Pero dices está... que hacía mucho frío. No, porque me la quiero mamasear ahorita con la guitarra. La guitarra. No, sí. Mira, ¿sabes una cosa? Que qué padre que ya tengan estas plataformas. Pero a ver, no verificas la. No verificas. ¿Cómo te inscribes? ¿Cómo te suscribes? Exacto, ¿cómo te suscribes? Pongo. Pero va mucho. Porque la verdad vivimos en un país de doble moral muy fuerte. Entonces yo esperaba mucho de la prensa como reacción que, en contra. Ajá, que hay gente que te diga, ¿sabes qué? Esto no es como que mi tirada en el tal medio, no sé qué. No, hombre, la conferencia estuvo llenísima, la verdad, muchas gracias a todos los... ¿Quién se iba a imaginar, no? Que les iba a dar las gracias a los chicos del Alfred. ¡Hombre! Quiere decir que lo puedes ver en tu teléfono, ¿no? ¡Jodigo! ¡Ya bájalo, pues! ¡Y págalo! O sea, tú lo bajas por... ¿En qué plataforma está? Bueno, ¿en puedes bajar en Apple? Y tenerlo en... Ajá, en dos... Lo puedes tener en tu... ¿En Android o en...? Ajá, en dos al mismo tiempo. O sea, está en Google y está en Apple. Con el mismo usuario. Muchachos, a ver si se va a poner. Oigan. Chequen cuánto cuesta. Imagínate las noticias. Cachas la mancera. Exacto. Acá en el Senado. Evidente en el Senado, pásame la 8. Seguro ya los tienes. Oye, Pollo Milán dice que levante la mano si tú estás gozando. Es que así, ¿vieron La Casa de las Flores? Es una serie de Netflix. Sí, la verdad. Te sabe todo. Sí, y trabajamos. Fíjate, tengo tiempo y es que me duermo tarde. Gracias. Oye, no, yo te iba a decir que si ahora ya tienes más tiempo. Fíjate que... Te ves repuestito, Mancer. Un poquito, sí tienes un poquito de más tiempo. No, la otra es súper intenso. Esto es, digamos que menos intenso. Sí, pero le más estás tiempo. Echando ganas. Sí. Voy a todas las comisiones. Platico con todas mis compañeras, compañeros. Les voy a recomendar el obvio, Hot claro, Hot. Y la saga, ¿no? Hay como cosa no tuya. Yo tampoco lo voy a comprar. Ahorita me voy a pedir 10 los amigos para que miren, te dijeran. No, ay, no, nada, los amigos no hacen que nada avisen, por uno. Porque que te yo avisen. Te pedí cuántas veces que me pasaras la saga en el metro. Ah, yo le pedí cuatro ahí está, veces. Sí, que no lo hicimos y mira cómo la quiero. Pues sí, no la hicimos. Ya que ves. Estaba padre. Es que son comités, ahí el comité es el que decide todo. Pero que... ni siquiera me dijiste cómo había que hacerle. ¿A poco no estaría padre ver saga en el claro. metro? Sí. La neta. Puede ser, exacto. Pues, nada más que hay que hacer la solicitud.
Pues y ya, sí, hay que inscribirnos. Pero antes tenía como yoga ahí. Como que yo nos vamos a inscribir al Hot to Go. Exacto. La sin próxima vez ya, oye. No es Hot to Go. ¿Qué tal que los escojan de imagen? Al señor Mancera y a mí de imagen de México. De un full monte. Un full monte, ¿por qué no, hermano? El nuevo éxito de México, el gordo y el flaco. No, todo depende, te voy a decir de qué es el éxito, la ropa interior que usemos. Sí, ¿verdad? Ah, ahí está la clave. Cuéntales, estoy Jeremías, de acuerdo que sí, lo ahí que te pusiste ayer de ropa interior. A ver, una encuesta para las mujeres. ¿Cuál es la ropa interior que más les gusta de un hombre? ¿De qué tipo? A mí de como pegadito, short. Como short. Pero pegadito. Pero tipo de short. De algodoncito, ¿no? Sí. ¿Como calzones trueno o cómo? No, no, no. Trueno, ni trueno, no. Ni rindo. No, trueno, no. ¿A ti? El boxer pegadito. Y si es negro, mejor. Pero no vas y los compras y luego que te los pones, dices, ¿qué le pasó? Boxer pegadito y negro. ¿Cómo lo digo? Boxer los... pegado y negro. Ah, pues a mí así me gusta. Nada más falta que... Ya nada más falta que le ladre, dice. Pegado negro e impresionante. Exacto. Impresionante. Impresionante. Bueno, ¿por qué te gastaste tanta lana en publicidad? Si podías hacer tantas cosas con ese dinero. A ver, son presupuestos que han estado en el gobierno siempre. Oye. Pero no es publicidad para mí, pues. Eran los informes. Lo que están criticando es que tuviéramos esa publicidad. Era para el doctor Abel, pero yo te digo, nada más que comparen lo que gastó la Ciudad de México en esos rubros y lo que se gasta, o sea, no tiene punto de comparación. ¿Ah, sí? Ahora, tienes que informarle a la gente que hay, pues se supone claro, que... Claro, claro. Si no, sí. De por sí, por ejemplo, a ver, ¿quién sabe aquí que tenemos en la ciudad el servicio del Nochebús? Ah, caray. ¿Sabe? Nadie sale de noche en esta ciudad. Pues eso lo hicimos nosotros, el Nochebús. ¿Qué es el Nochebús? El Nochebús, es que, a ver, yo me encontré por eso, ¿y cómo informas? Pues con tanta lana, ¿por qué no informaste lo del Nochebús? Pues lo estuvimos sacando en varios desplegados en el periódico, pero fue en un informe de gobierno. ¡Exágano! Les voy a decir que informen lo del Nochebús aquí, verás. Sí, te los voy a sugerir. ¿Sugieres? Y fíjate, pueden aprovechar. Hay como cosa tuya, Mancera, pueden aprovechar, por favor. Música de nosotros y videos de... Y es de noche, ya la hicimos. Oye, de veras, no, lo es dirás de noche, broma, ¿eh? Es de noche, ya llegué. Mira, con cualquiera de... Por ejemplo, imagínate el video de ella con Despacito. Ay, ay, a ay. A ver... Tú canta el Despacito. ¿Qué tal te va sin mí? Exacto. Ay. Tú canta el Despacito y tú baila el Despacito. Wow. No, para volver a no volver. No empieces. Tú haz caso porque no, está en su nuevo disco. No, pero ¿cuál de Despacito? La del Coque. No, ese es Despacito, pero sin ese de Patito. Me quita el apellido. De la casa, yo pensé que la de Esa, ¿verdad? Pero versión Coque. No la has oído. A ver, dale, Coque. Yo bailando flamenco. No, es que no la has oído nunca. No, pero la versión mía no la has oído. Bueno, dale, pues, para que la oigamos. Póngamela. No, no se puede. No, pero esa no me... No, no, nos bajan. Pero nos mejor bajan otra, porque si no... Voy a aprender a tocar guitarra. No, pero ¿sabes qué? ¿Sí? ¿Qué di, Miguel? Ahorita le voy a decir a Coque que me recomiende algo. De lo que hiciste de todos los murales y todo eso está muy padre. Bueno, dinos qué es el Nochebús. ¿Verdad que sí? ¿Qué es el Nochebús, ya? Nochebús. Es que siempre los meseros me decían, oiga, pero si nosotros salimos a las 3, 4 de la mañana y no hay transporte. Es cierto. Entonces hicimos las rutas que empiezan a funcionar a las 12 de la noche y terminan a las 5 de la mañana, que es donde más movimiento hay de noche. Pero como ya las ve siempre, pues piensan que es algo que ha estado ahí todo el ¿podemos tiempo, ir ¿no? a hacer un programa desde un Nochebús? Sí. Ándale. Estaría padre. ¿Sugieres ese los...? Consigo un iPad y pongo los videos Nochebús. Uf. Una de exacto. De Perdi. Se va a llenar el... Se va a llenar el Nochebús. No, de 100 pulgadas. Pues no. A ver, bien. ¿Listo, señor? ¿Me ayuda? Canta muy bonito. No, no, yo no sé cantar. A mí me has cantado. Y además dicen aquí que qué simpático eres con un tequila y no lo han visto con dos. ¡Salud! ¡Salud! Salud. Y nos dieron las dos. Caballito. Ah, sí, son me lo del tequila. Sí, por se lo traje al señor Mancera. Una disculpa. Ya le ofrecieron a... No, ser... Me dieron el rojo. ¿Sabes qué? Bolsita con popote.
Lo que pasa es que cuando llegué me pasó las imágenes besándose con otra persona. Entonces le tuve que ofrecer una disculpa. Entonces con esto me está serenando. Me besuqué con Con esto me está controlando. Con Andrés. Con Andrés. Ah, ¿y López Obrador? Sí, nos besa. ¡Ah! ¡Me besé con Andrés! ¡Ah! No hay más videos nunca. Me besé con Andrés. ¿De lengua y todo? No, no, tronadito, tronadito. No, pero sí cariñoso. Cariñoso. Pues la verdad yo pensé que... Yo tengo la impresión de que no me quiere ni tantito, no, ni ver. Ya viste que sí. Pero es tu impresión, sí. Ya viste. Eso sí. Puritita impresión, ¿verdad? ¿Listo, señor? ¿Por qué lo besó? ¿Por qué me besé con Andrés? Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. Sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. Ser tu dueño. Ya me decidí con otro. No soy no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno. Doy lo bueno. Esa parte no te queda. Soy tan pobre que la cosa puedo dar. Si no le queda más. Más de 1,000 años. Muchos días. Yo no sé si tenga amor. La eternidad. Pero allá tal como aquí. En la boca llevará ¡Ay! Sabor a mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa! Pero me besé con otro, qué sí, pena, qué pena. Pero se besó con otro. Muy bien, Coque. ¿Qué no está sirviendo el micro de oye, Celia? Oye, que hay que repetir sí. Otra vez. Eso. No, cuando hablas sí se oye muy bien. Ah, pues que... Oye. Claro. Oiga, sí canta bien. No, hombre. Claro, no sabes cómo baila. ¿Sabes qué? ¿A poco se fue un bailarín? Échate una salsa. ¿Vas a ir al maratón este año o te vas a hacer? No, a mi maratón. Sí, sí voy a ir, claro. Vino la Santanera. Pero no empieces con que hayan sido aquí. No te tienes que ir a ningún lado porque ya eres senador. O sea, no haces nada. Llegaron los señores que sabían de los temas sexuales, por cierto. Hablando de eso. ¿Te acuerdas? Pepe y Teo. Ah, Pepe y Teo. Pepe y Teo. Sí, sí, los LGBTTTTIQ. ¿Me puede alguien IQ. Decir qué es el IQ? ¿Tú sabes lo que es el IQ? Es que IQ ahora ya es así, es LGBTTI. ¿Ya le cambió? Q. No, sí, es quits. No me acuerdo. Yo apenas estaba leyendo de dónde viene la arcoíris, digo, la bandera, ¿no? Es un señor de Estados Unidos, creo. Así es. Pero cada día es más grande esta comunidad. Es lésbico. Gay, bisexual, transsexual, transgénero, travesti, intersexual. Ah, pues felicidades, muchachos. Esa es la I. La intersexual y ahora se agregó la Q. ¿Qué es intersexual? Intersexual y ahora se agregó ¿Pero la Q. qué es intersexual? Es como homosexual, pero más O sea, que serio. No te importa lo que decías. En la Q ya no te importa, o sea, se supone que ya no importa el tema del sexo. Ah. Está bien, cada quien su vida, ¿no? Ay, sí, cada quien. ¿Tú qué? Es que hay situaciones que sí hay, a mí me está medio intersexual. Por, haz de cuenta, cuando se meten al baño. También el otro día me espantó uno de 2 metros. Sí, no, o sea, ¿pero qué haces? Pues yo creo que sí se tiene que meter de mujer, se meten al de hombres, no se la acaban, ¿no? No, si van vestidas de mujer. O yo creo que también deberían de hacer un baño solo para ellos. Pero ya es... No, porque eso es discriminación. No es eso, pero si se meten de mujer, es discriminatorio. Y el de hombres, yo creo que se lo agarran de ventana. Aquí, fíjate que la ciudad ha tenido también un avance en ese tema turístico importantísimo porque se declaró como gay friendly la Ciudad de México y entonces empezó a llegar mucho turismo también de esta que es una red de ciudades y precisamente la okay. representante que envió el gobierno de la Ciudad de México es la que era la titular
o es la titular de esta lucha contra la discriminación. No, a mí. Jacqueline Loas. Es en ese sentido esta ciudad. Aquí, esta ciudad tiene otra cosa importantísima, que es las clínicas de tratamiento de SIDA. Ahí se dan los antirretrovirales gratuitos. Oigan, por favor, hagan algo con estas clínicas de conversión. Oye, y los concursos ahora de belleza que están... Sí, bueno, la Miss España, es fuerte esto, que es transexual. Se pasan las críticas por los... Sí, estuvo fuerte. Es transexual. Está guapísima, además. Sí. ¿Pero qué le puedes decir? ¿Que sí o que no? Que sí, pues va a concursar. Sí. Que en buena onda, Celia, no se escucha. ¡Pues habla! ¿Ves? Es que tú también. Acércate a la cámara. Es, pero fue el símbolo del tri. Sí. Perdón, es de la casa. ¿Ya? ¿No? ¿Ya? ¿Ya estuvo, muchachos? Oye, yo tengo una guitarra de Alex. Bien. Por eso necesito aprender a tocar bien la guitarra. ¿Quiere aprender a tocar guitarra? Un buen... Sí. ¿Guitarra o bajo guitarra? ¿Ya que sí? Además es padre. Porque... Si tienes uno bueno, ve tú. ¿Por qué no has ido? Voy a sacar para poder... Hay muy buenos profesores. Sí. Además la guitarra es... Además la que tengo tiene su jeringa también. Exacto, sí, su jeringa para aventarle de la lita. No me digas. Entonces, ¿qué en el desayuno? ¿Qué quiere, el salpicón? ¡No! Dice otro amigo, para el desayuno te preguntan, ¿te haya culo leche? Y cada ya quien... Tú escoges. Hay otro... Mira, sí, hasta se le antojó a ella. Hasta se acordó de cosas. Oye, pero hay otro que dice, ¿qué le probaron los huevos? No, mejor no digo nada. No, ya dio. Me dio pena con la señorita. Ay, la señorita Celia, no te preocupes. Pero sí le dio guitarra con todo y... Sí, con todo y todo. Y la va rellenando poco Viene a poco, con el dibujo, precisamente. El sábado estuvo padre. Está padrísima la guitarra. ¿Te dio una? Alex, sí. Sí, son compas. Porque yo lo quiero mucho. Son compas. Pues tú hubieras cuidado a su hija. Al retoño. Ya sé de qué es la Q. No, esto ya sé de qué culero. Es la Q. Culero. Esa se convirtió en mala copa, ¿por qué? Chile, ¿tú te acuerdas de aquella anécdota cuando estabas en un concierto de... De Alejandro, claro. ¿Verdad que sí? Claro. A ver, cuéntame. ¿Ya ves? Sí, ya me contó yo la anécdota. Sí, yo le dije... Oí, hola, Mansuela. Sí, yo llegué muy sabrosa, como siempre. Como siempre. Hola. Hola. Sí, sí. Hola. Sí, es brava. Sí. Pero no, qué padre. No, hombre, yo no soy brava, llegué en buenísimo. Súper amable, ¿no? Aquí está Marbella Villanueva, sí. Dice, sí, no, es no, que hombre, ¿con quién se lo merece? Personas que manifiestan su sexualidad fuera de cualquier clasificación fuera de cualquier género. Clasificación. Ándale, bien. Ahí está. No está. Ahí está, pero existe. Disculpa, Ángel Ruiz, pues es que píntate existe, de colores, existe. Ángel. Existe. Que te pregunte de moral. Yo ¿quién es moral? No, a Celia. ¿De moral? ¿De la moral? No, no, dice de moral. ¿Un exnovio cuál es? Un israelí con el que andaba. ¿Así es moral? Sí, sí, sí. Por eso tienes todas las letras. Sí, no, este es mi nombre, nene. Desde antes de que naciera el otro pendejo. Creo que no terminaron. No, pero o sea, es que pasa mucho que creen que porque él era israelí yo tengo, no es cierto, nada. Pues es que a veces sucede un poco. No, ella tenía la familia, ¿no? Sí, sí, hace muchísimo. Bueno, sí, ya se había intentado leer el... Son las letritas que no entiendes. Exacto, las que no entiendes. ¿Qué dirá quién? Te puede decir un poquito, no tanto, ¿va? ¿Qué? ¿Tú lo sabes leer o no? No, no, para nada. No, yo no estudié eso. Porque estudié en una escuela americana toda mi vida. Ah, ya. Hablo unas palabras en hebreo porque estuve en... No, en árabe en sí árabe, me sé groserías. Que kuseme, quiero decir. Exacto. Kuseme, charmuta. Ah, charmuta, claro. Exacto, ¿con quién se lleva? Yo, te digo. Qué ridícula me veo con mis leggings. ¿Por? Ay, ¿quién es? A ver, son de piel. A ver, dime quién es. Son de piel. ¿Son de una piel? Una cosa bonita, elegante. Todo el cuerpo. ¿Israelí o judío? Pues las dos, ¿no? Uy. Las dos. Bueno, no, puede sí, ser ya israelí, sé, no necesariamente, no ser judío. Pero sí. Pero ¿sabes qué? Creo que tenía mucho que ver que era de Yemen. No es israelí, ¿sabes cómo? Sí, esos son bien mal. Del norte. No, nada más eso. Es como muy africana la onda. ¿Ah, sí? Sí. Ay.
Y no... Impresionante. Sí. Pues la neta sí. Pero... pero no servía de nada. ¿Con quién andas ahorita? Con nadie, bendito sea Dios. Nada de nada, o sea, no. No. Chile poblano. ¿A poco no bastaba de adorno? Bueno, estos qué malas experiencias han tenido. Algunas, algunas. Solitos se balconean. Me encanta porque yo creo que iba a ser el más pesadón en los temas y no. No, soy Chabelo. ¿Quieres aventar el albur? Por favor, échate una cumbia, una salsa para que baile aquí el jefe con la señorita. Venga. ¿Vas a ir al maratón o no? Sí, voy a ir. Conste, ustedes. ¿Cuándo es? Maratón. 30 de noviembre, yo, viernes. Yo lo único que tengo de atleta, nada más es el pie. Que no vamos a correr, sí, te voy a dar de tomar. Habiendo taxis, ¿para qué andas corriendo? No, te voy a dar de tomar y vamos a cantar y ella va a enseñar el canal ese. ¡Vamos! Y todas esas cosas que nos gustan. A ver. Miguel Ángel, aunque me hagas llegar tarde. ¿Tú por qué te fuiste el día del maratón? Pues fue cuando empezó el tema del... porno. No, pero ya. Ay, ¿cómo? Ahí porno en vivo. ¿En la carrera? No es carrera. ¿Qué hablan? Es una transmisión especial. Ah, sí. Les enseñaron toda la noche. Toda la noche. Hubo porno. Yo después vi el video. No. Enseñaron posiciones. ¿De quién era? No es el... No, mira, yo de repente veo el video y sale un tipo ahí. ¿Qué cómo? ¿Qué se tomaron? Sale un tipo como... No, era tan. Bueno, simulando, pues. Simulando. Pero así con el movimiento del traca. ¿Has sido un simulador? Es un maratón porno. ¿Cómo aprendiste a polifilotear? Estás confundiendo mucho a Coque. No. Mira, para saber cómo me voy vestido. A ese sí voy. Oye, Coque. Para saber cómo vamos vestidos, ¿no? Porque luego llega uno mal. Sí. Por lo menos llevarse un bollo bien peinado. Yo llegué hasta de corbata, pues obviamente. Pero ¿es maratón qué? Estaba mi amigo es Miguel Herrera transmisión. Ese día. Estuvo el Piojo, estuvo Macera, estaba el Jaguar. ¿De qué se trata? De unas... Esto... Es un maratón porque no se acaba nunca. No se acaba. O sea, es una fiesta grabada. ¡Exacto! Es en vivo. Es fiesta. Es en vivo. ¿Van? Pero entonces hay que traer un par de instrumentos. Y unos taquitos o algo, porque ese día no dieron nada. Sí, metimos hasta las sonoras canapés. Ah, no, estaba el de tacos, ¿se acuerdan? El de los tacos. ¡La Lady Tacos! Yo la veo de espalda, ¿no? Y entonces... Y le agarraste un petacón. Le dije, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, buenas noches. Y volteó y me dice... Soy el de Ataco. ¡Oh! ¿Cómo le hace el Víctor? ¿Con chile o sin chile? ¡Tacos! ¡Me ganaste los tacos! ¡Eso! ¡Los tacos! O sea, es una fiesta. Es una fiesta. Sí. ¿El día? 30 de noviembre. No, de noviembre. Ah, noviembre. No, sin agua no podemos. Ay, Dios. ¿Tú vas a ir? Niña, vas para hablar de tu canal. Yo voy a donde tú quieras. Mira, es Jaime Solito. Le dije, viene Mancera. Me dijo, no importa. Yo. ¡Ay, cómo crees! ¿Cómo crees que te amo, Miguel Ángel? Lo sabes. Solo por ti. Y que no se haga que no la había visto, porque yo le regalé una. No, no es cierto, nunca. Esa no, otra, la otra. Esa no. No, porque no pude leer las letras. Ah, perdón, pásale. Sí, pero dedícasela, ahí es la movie igual. No, pero si era de alguien la revista aquí. ¿De quién? Es mía, me la regaló. No, entonces olvídalo. Oye, bueno, van a bailar. Pues que yo no sé canciones para bailar aquí. No es mi fuerte. Una salsita, una cumbita. ¿El cuál quieres? ¿Cuál? No, ya está pidiendo. Pero no se puede poner disco ni nada. No nos deja. ¿Quieres hablar? Una vez. Por la Asociación de Compositores, ¿verdad? ¿No te dejan? Es más bonita. Okay. No, YouTube. Ah, YouTube. Está buena esta madre, ¿eh? ¿Qué es? No, a ver, cantes calabres. Vas, Marcela. Órale, Chela, vamos a bailar. A ver, Chela, van a bailar. Ah, ¿vamos a bailar? Sí, quiten el tapete, no se nos vayan a caer. A ver, vente. Nos vamos a caer aquí, vamos. Ya lo vamos a quitar. A empezar con los... Oye, ya no lo molestes, él ni al caso con nada. Si es bien lindo. ¿Qué hago? A ver, ¿cómo se baila eso? Déjame quitar esto. El cable. Me voy a quitar la... No, pero lo veo. Así. Listo. Vamos. Quítate el tablero. Eso. ¡Eso!
esto? ¿Qué es esto? ¡Pero fuerte, Coque! Y para todos los que nos están viendo, ahí va. Oye, sí baila muy bien, ¿eh? Ay, sí, no sé ni qué. Nada más te estoy siguiendo. Ya sé cuál vas a cantar. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Ay. Yo no le voy a dar besos al peje, te lo prometo. No sé, en serio. Con el sombrero y póntelo. Vamos a la playa caliente el sol. A ver. Coge tu sombrero y póntelo. Puta madre. Vamos a la playa caliente el sol. Chiviririm, poro pom pom. Chiviririm, poro pom pom. Chiviririm, poro pom pom. Chiviririm, poro pom pom. La luna fue caminando a las olas del mar. Desde hace los de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero, póntelo. Vamos a la playa, caliente el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, caliente el sol. Chiviriviri, poropopo. Chiviriviri, poropopo. Chiviriviri, poropopo. Chiviriviri, poropopo. Ahí viene, viene el baile. Saludé de beso y todo. ¡Sí, pero no importa! El chiviribiri. ¿Qué tal? Fíjate que nunca me había tocado cantar la de chiviribiri, pero con pompero. Pero mira, la aprendiste bien. Pues no me la aprendí. Qué bonito pero... bailas, Mancera, de verdad. No, tiene un estilazo, el mantilacho. Chiviribiri. Un pompo. Pero sí, te puso nervioso. Pero le gusta. ¡Ay, ya, Miguel Ángel! ¡Ah! Estaba tratando de leer, cuando al menos en la mano. ¡Ah! ¿Cuántos tienes tatuajes? No sé. ¿No sabes? ¿Por qué? Pues porque ya me estoy quitando unos, me estoy haciendo otros. ¿No se quita, no, sí? Ah, chis, como... Con láser. Con sí, láser, ¿verdad? ¿Pero te queda un poco marcado? No, o nada. Nada, nada, nada. Nada. ¿Ves? ¿Tienes tatuajes? No, es no. Que este era gangster antes. ¿Cómo va el chiste de los tatuajes, del tatuaje en los hombres? El de... ¿El de Don King? El de Villada, ¿no? Ese, ¿cómo va? El de Bob. Que dice que tiene un tatuaje por allá. Ajá. Marcado. Por allá. Y dice nada más, dice Villada, dice no. Cuando se lee bien, dice viva Villa, hijos de la. Mira, Mancera, tengo que confesar que no puedo de amor por ti, pero estoy muy sentida contigo, de verdad. ¿Por qué? Porque nos canceló 20 veces, porque no me ayudó. No. Oye, es que me estaba invitando. Ay, pues ya tenía que venir yo, mamacita. Ay, 20 veces me cancelaste, Mancera. No. ¿Cuántas? ¡Ya digan! No es cierto. Sí, sí. Yo nunca te cancelé. Sí, y luego no me ayudaste con lo del metro. Pero te puedes reivindicar con el paribus. No, no es paribus, es usted. No, nochebus. Recomiéndame. Está bueno, está bueno, ¿no? Yo quiero despedirme con un chiste que te tengo que contar. A ver. Quiero aprovechar para ¿Qué despediste? Si no regreso. ¿Pero por qué? ¿Ya te vas o qué? Quiero hacer pipí. Pero, no sabía cómo pararme, pero... Okay. Ah, no, o pues... sea, sí sé cómo pararse, pero para el baño. Dice que estaba en la clase y dijo, la maestra el primer día de clases, dijo, yo les quiero pedir a todos los niños que me hablen de tú, que me digan por mi nombre. Me llamo Regina, ese es mi nombre. Mis papás, les gustaban todas las historias de hadas y de princesas, y entonces me pusieron Regina. ¿Cómo me llamo? Le preguntó, ¿no? Y le dijo a la niña, Regina, Regina, ¿cómo me llamo? Todos, ¿cómo me llamo? Regina. Regina. Y entonces empezó a pasar la clase y cuando volteó con Pepito le dijo, a ver, ¿cómo me llamo? Y el niño, pues, siempre distraído, entonces le dijo una amiga, se llama como lo que tenemos nosotros las mujeres, pero con R. ¿Cómo sí? Con R. Y dijo el niño, Ranocha. Se llamaba Ranocha. Oye, me encanta, es como mi papá que cuenta un chiste
y se me ríe más. Pues claro. Si no lo disfruta el que lo cuenta, nadie lo disfruta. Oye, no te lo quites, Coque. Si no más vas al baño. No, es que voy a parar un pelo a ti, no vaya a nada más vas al baño. Hoy, dice Iván Jaime, me encanta cuando invitan a Mancera, es súper alivianado como Obama. ¡Hombre! ¿Regresas con qué? ¿Ya se va? No, no. Yo no confiaré en él. Creo que sí va a ser del cuerpo, René. ¿Aquí dice Chela? Celia, sí. Acérquenle un pañal. Y todo lo grabas en... Es árabe. Es hebreo, papá. Hebreo. No, hebreo. A eso sí sabe de canales pornos, pero de diferencia. Oye, para que veas que no me he puesto a ver. A mí personalmente me gusta más, mucho más la caligrafía árabe que la. Pues tú tienes el como el mío en árabe. Es más dibujado, ¿no? El árabe es como más. Muy bonito. Pero es mucho más difícil de aprender que el árabe. Sí, pero también se escribe. Pero el idioma es muy bonito. El árabe. ¿Se te hace? El árabe me fascina. Muy bonito, ves que eres bien alivianado. ¿Qué es eso del signo de pesos? Preguntan. Que le pique. Pícale. Píquen. Qué buen chiste te amo. Que le pare. ¿Tú no quieres donar un poco? Sí, pero ahorita no. Ahorita ¿cuánto te están pagando, Mancera? Ahorita va a ser. ¿Cuánto te están pagando? Nos van a pagar 105 mil pesos. Ya con todo y la compensación. No hay. No, ya no hay. Ya no hay. Se quitaron todos sus apoyos. Lo que era gasolina, lo que eran casetas, lo que... Ya no. Y hay dos senadores de la fracción, en mi caso y el de Juan, como somos de acá. Entonces, el apoyo que hay para el grupo parlamentario, nosotros le damos una parte de eso a los que vienen de fuera, porque ellos gastan en boletos de avión y gastan en muchas más cosas. Ya. ¿Y tú qué opinaste de eso, Mira, lo único que pedimos es que no se afectaran los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Porque, pues sí, estaba muy complicado. O sea, estar corriendo a la gente así nada más de manera masiva. Entonces dijimos, a ver, está bien, que se quiten las ayudas de esto, del otro, de aquello. Había... vales de despensa, había para comida, etcétera. Todo eso está bien. Nada más que no se afecten los derechos de los trabajadores. El fugitivo ya regresó. Ya regresó. ¿Todo bien, mi Coque? Sí, es que después de ver esa revista, sí. ¡Ah! La verdad está muy en tu memoria porque yo no tengo algo. Que si siempre te vistes de negro, Celia. Ay, no. Pero te va muy bien. No, esto según esto es morado, pero parece negro. Es morado. Yo sí lo veo morado. Que si sí, se va a acabar el seguro popular. Morado con negro. Pues eso dicen, que van a inventar otra cosa. Pero yo te podría decir, la experiencia Ciudad de México Seguro Popular era indispensable porque de ahí se pagaban muchos de los médicos. Lo que sí van a quitar es el de médico en tu casa. Pues yo entrevisté a Claudia y me dijo que no les gusta. No les gusta, pero ese programa se ganó muchísimos premios. Sí. Bueno, está firmado por países. Está firmado por Guatemala, está firmado por Panamá, está firmado en ciudades como Ucrania, está firmado en China, que vaya que allá hay un buen número sí, para claro, atender. Claro. Una sola ciudad, una provincia que firmó tiene más o menos, no me acuerdo si eran 30 millones de personas. Wow. 30 millones de personas. 30 millones. Y ahí está el médico en tu casa. El reconocimiento del Senado de la República. Y iniciativas presentadas con Médico en tu Casa, es ley en la Ciudad pero de México. Pero sí cuesta mucha lana, porque creo que ella lo dijo que por presupuesto. Es que, déjame decirte, ¿qué puede ser más caro? Yo te voy a decir. Imagínate, cuando fuimos a Xochimilco, encontramos a una señora que nunca se había atendido y es diabética. La encontramos con 220 de azúcar. Entonces, ¿qué puede ser más caro? No, pues el tratamiento. Si previenes esa enfermedad o el tratamiento que acabas en diálisis, que acabas en amputaciones, que acabas con ceguera. Pues a mí me parece que la medicina preventiva es la clave. Ah, no. Pero claro. ¿Cómo llegas a esas comunidades si no mandas las brigadas? No hay manera. No hay manera. Nuestra compañera de San Luis Potosí nos estaba diciendo que el hospital más cercano de una de las comunidades que visitó está a 8 horas. Y no tienen ni coche. No, sí, no está caña. No entonces tienen... mandan las brigadas, vacunas, qué desigual, atiende. Qué desigual es este país, qué injusto, sí. Es profundamente injusto este país. Extremo, encuentras todo muchísimo. Extremo. Profundamente injusto, la verdad. Sí.
Oye, ¿que cuál ha sido tu peor oso público? Porque el de Jorge ya lo conocemos. No, tengo más. No tengo unos muy buenos. ¿Más que el del himno? Mucho más. No es cierto. Tengo unos increíbles. De verdad, yo soy el rey de la regada. Por ejemplo... El himno. De verdad, o sea, va conmigo siempre. Cuenta. O sea, las cosas más insólitas que le puede suceder a alguien en el camino, ¿sabes por qué? Porque a veces quiero ser tan amable, tan educado, que rayas en... Dicen que el acomedido siempre sale jodido. Y usualmente pasa. Entonces, quieres ir adelante de alguien, hacer... Y es cuando vienen los... Desde chavo me pasaron, bueno, cuando me casé hay uno muy bueno. El cuate que... Muy amigo de nosotros, nos hizo... ¿Crees que en la provincia hay una tornaboda? Claro. Una fiesta después de la boda. Aquí ya no, sí. Sí, bueno, claro. Aquí, bueno, yo no me he casado una vez, entonces nada más es así. Y entonces me dijo mi cuate que nos invitaba a todos mis amigos del DF, bueno, de la CDMX, a... Ay. ¿A que veas? Híjoles. Ya ni te puede dar nada, ¿eh? Dile de... Y ni yo. Pero entonces nos invitó el otro día, fuimos a comer a su rancho, que estaba unos cuantos kilómetros de la ciudad de Guadalajara, y una caravana de como 15 coches para arriba, en un lugar muy lindo, y de repente una señora en sentido contrario, la cual no se movía, no dejaba pasar a nadie, y yo le dije que se moviera, no se quiso mover, entonces pusimos de palabras con la señora, y pues, ¿quién? Usted, calle, era el único coche de bajada de los otros 20. ¿Quién era? Cuando íbamos a la fiesta... La mamá del dueño del rancho. Quiero presentarte al rancho. ¡No! Y no. La señora, ya tuve el gusto. Ay, pues sí. Se acabó la fiesta. ¿El tuyo? A ver, déjame pensar. Cuando te vio besando a López Obrador. Híjole. Ese fue un fuerte. Muy fuerte. Bueno, el día de lo de... Sí, ese está fuertísimo. Cuando sentí una respiración, como dice el chiste, sentí una respiración aquí. Yo digo, ay, pero eso que no, y pues si no hice nada. No, él sí. Ah, eso yo no sabía, cuéntame. ¿Qué cosa? ¿Qué le hiciste? Nada. Acababa de pasar un incidente complicado. Cuando Celia estuvo en la cárcel. No, pero... Él era el procurator. No es cierto. Bueno, pero... Qué bueno que no te acordás. Sí, ya sí. ¿Y el qué? Llevamos dos horas de media, pues así tienes la conciencia, ¿eh? Porque no. ¿Tú qué? Yo hice una campaña para usted, ¿verdad? ¿Qué? Sí. Sí. ¿Te pagó? Ay, ya la veo. Oye, van a ver. Hice una seña, ¿eh? No, ya sé cómo. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te dijo? ¿Qué? ¿Cómo hiciste? No, yo sentí. ¿Cómo hizo? Es un tic que tengo. ¿Tú qué tenías que ver ahí? Pues, a ver, explíqueme. Por Dios. No, o sea, como del maratón y sus cosas que se hacen. Créeme que lo diría, ¿no? ¿Cómo crees? ¿No? ¿Cómo crees? ¿De qué el tique? ¿Qué? No, pues nada más. Sí, o sea, ¿por qué? O sea, ¿yo tenía que ver en el oso? No, bueno, ese no fue oso, ese fue más bien... Un mal trago, ¿no? Un mal momento. No sé, estoy pensando, yo he tenido muchos también. Un día se me salió un cabrón en... No, yo una vez me quedé trabado en uno de esos que... Ya sabes que cuando te pasan la tarjeta, ¿no? Te pasan la tarjeta y entonces vas a anunciar el programa. Ay, pero sí soy bien bueno, ¿no? Y uno que había... Y con este programa vamos a lograr combatir la estepra tipo. Y no me salió la primera y no me salió la segunda. Y olvidé. Eso sí, no, sí, eso a mí me ha pasado. Directo las mangas del chaleco. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, un día estábamos con Rocha, teníamos el programa a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, no me acuerdo a qué hora estábamos Julieta Lujambio, Rocha y yo. Y estábamos, la verdad, en la chorcha, ¿no? Nos llevábamos muy bien. Entonces estábamos en la chorcha, no me sé qué estábamos platicando y no sé qué. Y entonces, distraidísimos, Rocha lee una nota. Luego Julieta vuelve a leer la misma nota. Yo vuelvo a leer la misma nota. Y Rocha vuelve a leer la misma nota. ¡Horrible! Sí, no, horrible. Bonito. Esa sí fue. ¿Pero qué hora era? Como las 6 de la mañana, no, pues, cuando teníamos el noticiero, pero no, fue porque... De la discoteca. Sí, pero fue por la... Cuando ya te empiezas a acordar de varios y ya me... Sí, hay varios, a ver cuál. Estábamos en una cena, ¿no? Y estaba la cosa así muy...
Y yo traía una bronca, para variar, no me acuerdo de qué. Ah, no, ya me acordé cuál ahorita, perdón que te interrumpa, ahorita lo cuento. También, yo tengo que ver. Ya sé cuál. No, quisieras. Y entonces, llego a la cena esta, pero apresurado. Oye, ya, toca hablar y no sé qué. Bueno, ¿y quién va a hablar primero? Pues, a ver, vas tú. Y entonces, yo hablo. Y era una cena de un banco, ¿no? ¿Se puede decir el nombre? Sí. Bueno, era una cena en la cual cuando empiezo a hablar les digo y agradezco mucho la invitación a Vancomer por este gran evento que han hecho aquí, bla, bla, bla. Le pasó como a Pedrito. ¡Ah! 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 Era el evento, ¿no? El de Banorte. A mí me pasó eso con Coca y Pepsi. Sí. En Acapulco me invitaron a tomar un drink a casa de los dueños de Pepsi. Y me dice, ay Dios, ¿qué gusta tomar? Le dije, hay una coca. Yo hubiera hecho lo mismo. Mil veces. Pero les dije, ay, ya sabía, es broma. Pero no era broma, güey. Está horrible. Pero yo hubiera hecho lo mismo. ¿Tú cuál? Pues sí. Yo iba de. Estaba haciendo escala en Bruselas, iba a Ibiza. Ay, ¿tú qué sabes? El Xochimilco, coque. No, iba a ver a un DJ en especial ese día que volaba, el sábado. Sí, el novio es israelita. En Ibiza. Yo no tengo novio, ¿qué el te pasa? El ex. Casi 10 años. El ex vive lejísimos. Sí. ¿Está Israel? Sí, está muy lejos. Estoy hablando de Bruselas. Bueno, resulta... Se tardó el coque en pensarle. No, es que no puede ser muy educado. Ahora es muy tarde. Resulta que ya iba, o sea, yo de Bruselas volaba a Ibiza a ver a este fulano. Y de repente a contraluz, cuando ya estoy abordando, lo veo. Es se llama Bob Sinclair. Y fui directo a él, ya sé que no sabes quién es. Chavo. No, yo quité. ¿Qué dije? El DJ se iba a presentar en Ibiza. Sí. Entonces llegué con él, e iba en el mismo avión que yo. Y le dije, oye, estoy volando para irte a ver. Oye, qué buena onda, no sé qué. Oye, sí, qué bueno. ¿Te tomas una foto conmigo? Sí. Le hablo al de al lado, así, al que fuera, que está enfrente de mí. ¿Nos tomas una foto? Y el otro así. Yo, ¿nos tomas una foto? Nunca me volteé a ver y me dice, Bob Sinclair, no puede. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué ciego, cabrón? ¡Ay! Me doy cuenta y él trae perro y bastón. Y yo, me mandé perdón. A ver, y le digo, a ver, me tomo perro. Él se empezó a reír, yo también. Pues sí. Esa sí es, pero fue así. Te hubieras metido en un cuarto oscuro. ¿Qué? Oye, Coque, ¿tu papá vive en Puerto Vallarta? No. Ay, sí, qué pena. Qué aquí vive. Ah, es que mi hermana es la que vive en Puerto Vallarta. Ah, me dijeron, ve a Puerto Vallarta a entrevistar al señor Marco Antonio Muñiz. A lo mejor anda de por allá, tiene una casa allá. Pero no tienes un sobrino, un hijo, un algo que se llama Marco, que vive en Un hijo, a lo mejor. Porque creo que es el mismo. No, en serio, en Nueva Zelanda. Mejor. Sí, Marco. Es de mis mejores amigos. ¿A poco? Mi sobrino, hermano, de Marco. Yo fui a ver a ACDC. Bueno, él se fue por güey, pero yo iba con él. Es muy amigo mío. ¿A Nueva Zelanda? Sí, a Bruselas. Mira, eso qué fui. Buena onda. A ver, ACDC. Allá vive, sí. Ándale, ándale. Es que yo viajo a ver a... Mi familia, también tenemos mis gallos. Ay, ya ves. Qué padre. ¿Así ves hasta allá? Sí, ya cuando supe que se que le estás tirando los perros a su novio de Amanda y al mío. Tú tienes un gran club de fans, quiero que sepas. No. A mí, y de los dos sexos, ¿eh? No. ¿Sí? Ah, sí, adelante, no sé, pero a mí todas, real sí, todas. Me han escrito varias que qué onda con... Y a mí varios que qué onda. Ay, por eso te pregunto. No, pero es en serio, ¿eh? Sí tienes tu club de fans. Sí, por sí. Dios, yo te voy. ¿Traes novio o no ya? Porque te ves repuestito, contentito. Di la verdad. Pero cuando te dicen repuestito, no sabes si te están diciendo sí, ya está sí, regordo. Sí, no, gordo. Se ve bien. Pero cuando dice repuestito es como que... No, bueno, pero eso que nos lo digan a nosotros, güey. Sí, es cierto. No a ellos. Es agua. Aguantarse. Yo estoy inundado. No, di... ¿Tienes o no? ¿Estás saliendo con alguien? Adela, tú sabes que estoy... Usted, yo conozco una chica que dice que es su novia. ¿Quién? ¿Yo? Híjole. ¿Además de yo? ¿De mí? Sí. ¿Quién? No puedo. Ay, di... Como se dice en el... Que si anduviste con Cintia Rodríguez de la Academia. Okay. Órale. No, ¿quién es esa, ella? Cintia. Así bueno, que ¿y qué tiene que ver? Todos mis respetos a Cintia, pero
¿Quién es? ¿No? ¿Sí o no? No. Bueno, que andas con todo, Chela, dicen. Siempre. Así amanezco, nenes. Siempre. Es una cosa que hago sin querer. Que Celia es toda una hembra, dice. ¡Ájale! Ah, ¿quién sabe? No te molestes. ¿Quién sabe? No te molestes, es muy bonito. Oigan, bueno, pues ya nos vamos. Toda una hembra. ¿Cómo? Espérate, no, no quiero ir al maratón, ya vencí a mi casa. ¡No! El maratón es el día 30. ¿No, qué, no me quiero que llama? En el Paribus. Que dio yo hasta el 30, me dijiste. Tú te la seguirías, ¿verdad? Obvio. Fíjate que sí me gusta la noche. ¿Tú fumas? Pero del normal, porque del otro nunca me gustó. ¿No? ¿Pero sí fumas cigarro? O sea, cigarro no. No. ¿Mota? No. ¿Te metes? ¿Qué pasó? ¿Cosas? ¿Sabes no. que puede ser? ¿Cosas? Ahora ya hay marihuana en estos. Sí, no, claro. ¿Tú crees? Sí, claro. Yo sí, tengo claro. un amigo que no voy a quemar, Diego Araujo, que fuma todo el tiempo eso hasta en aviones. Pero no huele. No, no. O sea, ya no dice que ya no huele. Este, es untada. Porque es. No, de estos, no. Oh, es, una, es un extracto de la sustancia activa del THC. Este está informadísimo de todo. Pues eso. De todo, es bien inteligente. ¿Y no hay de esas pelotachas? Sí, sí. ¿Qué le haces a la tacha? No, nunca la he probado. Hay otros que son chocos. A la coca. ¿Por qué? Porque me da miedo. A la coca. Se explaye. La coca, ¿no? La tacha me la coca. Ponle atención, que está diciendo que. Es mucho dinero. Perder el dinero. La tacha. Ansera ya está diciendo los chocobos y nadie le hace caso. El dinero. Ya comiste esos chocolates. Ya nos vamos, ya nos vamos, porque ¿qué creen? En 3 minutos empieza mi otro programa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿De hoy? De bota, de tachas, de cocas. De ranocha. ¡Hola, ahí bueno. está la rantufla también! ¿Conoces a José, a Jesús Seade? Jesús Seade fue el que mandó el equipo de transición del presidente electo a la negociación del nuevo pero super, tratado. Es un cuate súper inteligente, sí, la verdad, súper inteligente. ¿Qué tiene que ver con la ranucha? Sí, no, nada. No. Yo también hasta me ofendí. No, digo, si quieren aquí seguimos nosotros, no hay problema. Nada más les quiero informar que a las 9:30, o sea, en exactamente 2 minutos, en el financiero Bloomberg va a pasar la entrevista que le hicimos. Es un tipo de veras brillante. Nos cuenta cómo estuvo el asunto de la negociación, si fue un buen tratado, si no fue un buen tratado, etcétera, etcétera. Ya saben, 150 Easy Sky, Total Play. ¿Qué más? El 7.2. No, ese no. Oye, pero le preguntas a él también si se mete tachas o no. ¿Y de los chocongos? No, él eso no se lo pregunté. Eso ya no. Es un hombre muy brillante. ¿Lo conoces? De, bueno, de nombre. Es bien inteligente, de veras es un cuate brillante, preparado. Y es bien bonito conversar con gente claro. así. O sea, no con nosotros. Oye, pero ya viste el que dijo que anunció que iba a correr para la presidencia de Estados Unidos, que también lo entrevistaste a Bloomberg, ¿no? No lo he entrevistado, pero quiere ser. A Michael. Michael Bloomberg quiere ser. ¿Va a correr? Nueva York. Tipazo, Michael Bloomberg. El de Nueva York. Saludos a Michael también. Tú sí lo conoces muy bien. Por todo el asunto climático, sí. Porque él está clavadísimo. El C40, él empezó con ese tema. Con el C40. No, además, él fue el que nos asesoró para los temas de los parques de bolsillo y todo esto que se hizo en la ciudad. Y luego quedaste de otra cosa que no cumpliste de veras. Y mira, yo hasta alejo el mezcal. Pues es tu amiga la parisina. Ah, pues acuérdate qué le pasó. Tuvo la emergencia y en no París vino, y pero se tuvo que regresar, pero estaba pactada la entrevista. Estaba pactada la entrevista, entonces te dije, yo viajo. Sí, pero tenía una emergencia terrible allá en París. Sí, pues es que estuvo todo el... Se estaba inundando. Pero tienes tu WhatsApp. Sí. ¿Le podemos decir que si me da una entrevista? Sí, claro. Yo voy. Claro que sí. Estaría padrísimo. Aprovechas vamos. El pretextito. Claro. Vamos, así, saludamos así, a no, Celia. La verdad es que una mujer también sí, increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, una ciudad como París, pues tampoco está sí. fácil, ¿no? Sí, las alcaldesas que están ahora, la de son Madrid, la de Roma, la de Madrid, Barcelona. ¿Sabes quién es también simpaticísima? Y si no estoy equivocado. Claudia Sheinbaum. Toronto. ¿Ah, sí? Sí, creo que... ¿Y Claudia Sheinbaum qué opinión te merece? Mi respeto también para Claudia. Que le vaya muy bien.
Yo voy a vivir en esa ciudad. Pues sí, queremos que le vaya bien. Que le vaya a todos. Primero Dios. Primero Dios. A todos. Entonces, ¿tú vas a votar en la consulta? ¿Vas a ir a dar tu opinión? No sé cómo. ¿Del aeropuerto? No sé dónde van a estar las casillas. No he tenido. Va a haber como cuántas, como 50 casillas. Creo que no van a ser tantas. Está muy raro el muestreo, ¿no? Pero tú serías del que dijera... Pues que va a costar 1,500,000, pues se me hace que algo muy chiquito. Oye, ¿pero qué van a poner lana ustedes? Nosotros no. O los de Morena. Sí, no sé, los de Morena, sí. Bueno, los senadores dijeron que no. Los diputados dijeron que sí. Una parte y otros dijeron que no. Ok. Pero de ahí va a salir la lana para la Pero se me hace muy poco, 1,500,000, ¿no? Pues no hay manera. Digo, para una consulta de ese tamaño. ¿Cómo que? Nacional. ¿Qué? Que si voy a meter dinero, me pregunta para la cooperacha. No, no, si tenemos que cooperar aquí, aquí, hermano, aquí, primero. Aquí primero. Porque aquí ustedes quieren programas de 20 horas y se necesita lana. Pregúntale a Coque lo de Juan Gabriel, que no fue a tu programa. Señor Alberto. No, se murió. ¿No supiste? Que se murió, sí, pero ¿que iba a ir a tu programa o qué? No, fuimos a verlo Memo del Bosque y yo a invitarlo a un programa para hacer un especial y cuando estuvimos platicando con él grabaron todo. Estaba lana, quería lana, ¿no? Pues cobraba. Siempre se cobró por yo, él siempre cobraba. Yo a mí ya me había dado la entrevista. No, yo iba a viajar a hacerlo. Dólares. No, yo iba a viajar a hacerlo y ya estaba pactada, eras te cuenta en 3 días y se murió. También iba, nunca iba lo entrevistó, nunca lo entrevistó. Al Zócalo se iba a presentar. ¿También? Noviembre. Y se murió, ¿no supiste? Sí, pero qué gran vacío, de verdad, es un personaje inolvidable. Y entre más escuchas, más historias. Y un en el escenario. Pero además, ¿cómo improvisa? No. Y es un showman, o sea, total, verdaderamente era una cosa increíble. Yo, en el escenario. El maestro Sage. Hay personajes que son tan grandes que se convierten en los mejores imitadores de sí mismos. Sí, claro. Porque claro. Van creciendo y lo que nadie se atreve a hacerlo, ellos lo hacen todavía más grande, ¿no? Maravilloso. Sí, maravilloso. Y muy buena persona. Oye, ¿por qué no fue Televisa la presentación de tu disco? Bueno, no andas, no pero sé con si, todo tú. Y... No sé si fue porque no, en una junta me paré y dije eso un par de cosas. Pero ah, sí. Yo creo que. Ah, por eso te corrieron de Televisa, no, por eso. No, me dijeron gracias por participar ahora los jueves. No. Yo me fui con muy buena relación. Hablan los jueves. No, porque digo, a mí también me dijeron gracias por participar, pero acabaste mal. No, yo creo, espero que no. Pero sí los invitaste a la presentación. Sí, y nadie fue. No fueron. Y luego te saltan en la cámara. Sí, me ponen un emoji así cuando estamos saltando las tres cosas. No manches, es neta. Sí. Sí, ese es el verdadero Beto. No es que no vayas, sino que no pertenezcas en ningún comentario. Pero eso no es cierto, porque según esto, agárrense, yo también tengo todo. ¿Qué? Según esto, mi papá está vetado de toda la vida. Tu papá es un ícono, no lo puede vetar más. Número uno. No lo dije yo. Después de haber viajado hasta. La señorita quiso decir. Número dos. No pasó a mi papá se la pela. Efectivamente. La verdad, sí. Pero. Y primera clase, el Amstrad. Sí. Pero mira, número yo había dos. Visto la seña, pero el efecto de sonido. Ah, no. Va acompañado. Qué bueno que sirve el micrófono ya. Pero número dos, por lo mismo, resulta que yo también. ¿Tú también? Pero mira cómo lloro. Pero cuando se tratan de cosas que le quieres reclamar al señor, ¿qué tal hablaban de mí? No, yo no le quiero reclamar. Ah, no, yo no digo... Yo nada más le estoy refrescando la memoria. No, pero en ese entonces yo era tema todos los días. A ver, decídete. O hablas de nosotros o no. Ah, no, sí. ¿Ya me entendiste? Ah, pero eras noticia, te dábamos pues entonces, porque eras noticia. Pues entonces decídanse. No, pero... Entonces cuando yo digo chingue a su madre Televisa, no lo pasan. ¿Por qué no es noticia? Porque ya es muy viejo. Es que no es noticia. Está haciendo mucho frío. ¿Tú ay, hija. Tú eres según cuate de... No, de es parte de Televisa, de, ¿no? De la familia. Conozco a algunos... Algo, digo, yo no sé exactamente... Pero no hay que hacer... Pero no tiene sentido, es lo que quiero decir. O sea, haz de cuenta. Yo no, es que son dos cosas distintas.
No, porque bien. Mira, si yo tú eras noticia, pues dábamos no, la noticia, no, pero por ejemplo, no te invitan a programa. Les voy a echar una pedrada muy grande a los de la corneta, que son muy, mis amigos y los quiero mucho. He ido. He ido mil veces y ahorita resulta que, ¿qué crees que no venga así yo a Miranda? Pero diario a la corneta. A la corneta, que son mis carnales y los amo. Y llegar ahí a lo. Exacto. Ah, sí. No han querido venir. Ah, pues mira, otro. Otro. Otro tacho. A lo mejor estoy entonces, vetada yo mucha también. Mucha gente me escribe de que me mencionan diario en ese programa, porque pues son muy mis amigos. Entonces yo les dije, bueno, pues si yo no voy, no me menciones. No hables de mí. Es parejo, o sea, no es de que me están tirando mala onda, al contrario. No se ve que si te tiraran mala onda, imagínate. No, no, ni imagínate. Pero no lo necesito ni mi papá, gracias a Dios, entonces... No, Celia, te amo. Yo dice también. Samir de la Torre, tiene nombre. Samir. Acá. Ya me sonó. ¿Tiene exacto. Tiene nombre futuro. Tiene, pero tiene futuro más Jaye, ¿no? Sí, Jaye. Salud, mi amor. Salud. Salud. Salud, mi amor. Bueno, vamos a verme. Vamos a verme en el financiero. No, gracias a todos. Te despido rápido con el disco. La bailarina que terminó de split y se quedó atorada. Y ya abrió la cortina y cerró la cortina y la bailarina atorada. Y dijo, ¿por qué no se levanta? Dijo, es que no trae calzones. ¡No! Y entonces, además, la levantaron. ¿Qué crees que se oyó? ¡Ah! Es una historia de la vida real. El disco, Coque, ¿a dónde vas? El disco, Coque. El disco de Coque. Oigan, para que quiera volver a mi programa y Coque. Que se venda como nunca, como cuando yo anuncio sus discos. Para volver por a favor. Volver, si gracias. Mañana no me ves, ¿qué tal te vas sin mí? Me va, amor de mi bendición, despacito. Si lo hubiera una anunciado aventura. Hace dos años, y la del de mañana, ahí. Un montón de el estrellas. Blues. El blues de la del yo no sé mañana. Y luego. Pues nada, hot go. Hot go. Pásenla bien. Sí. Nos vamos a inscribir nada más para ver. Exacto. Para ver de qué va. Es cultural. Es cultural, es la única mexicana. Sí. Exacto. Bueno, Jesús Seade es un tipazo brillante, nos explica cómo estuvo todo el numerito. Ya, cámbiale. Y si no, luego lo ves también en redes sociales, va a estar por todos lados. Señor Mancera, te quiero mucho, aunque sí estoy muy sentida contigo, Dice. Toma el doble diamante. Salud, Doble diamante. Salud. No, si ya están chupando. Hasta mañana. Bye bye. Qué programa.